Lo grabando me ha sonado. Siendo el 19 de octubre del 2020, inicia la grabación de sesión de formación para Android 1, ficha número 2051-502. Entonces hoy te vamos a tratar, vamos a hacer el plan de trabajo, nuestros plan de trabajo, proyección para este trimestre que vamos a calificar. Vamos a hacer plan de trabajo concertado, las actividades a calificar este trimestre, cuál va a ser la ruta a seguir, qué vamos a ver, qué vamos a observar, cuál es el entorno de desarrollo que se va a trabajar, concertación de las actividades a trabajar. Oh, buenas tardes, hola. Bien, entonces, volviendo al tema. Bien, volviendo al tema. Entonces, vamos a ver. Bueno, compañeros, yo ya les envié un WhatsApp, ¿sí? Con las notas que se están sacando para Java 3. Entonces, por favor, todos accedan a las notas. Todos accedamos a las notas. Vamos accediendo. Sí, Connie está viendo las notas. Entonces vamos accediendo a nuestras noticas, por favor, de Java 3, que dice Java 3 versión final, la hoja de datos, Java 3 versión final, también hay una hoja de datos que dice Android 1, pues esa es la que vamos a calificar para Android 1. Por ahora vamos viendo Java 3, por favor, vamos abriendo todos Java 3. Vamos accediendo todos a Java 3, por favor. Bien. Entonces, de los aprendices que tenemos en formación ahorita, por favor, vamos accediendo todos a la hoja Java 3. Tan solo tengo tres personas en formación aquí, en este momento, que han accedido a la ruta de sus notas. Son sus notas, ¿no? Entonces, pues creo que es importante que las estén verificando. Observemos las noticas, por favor. Bueno, vamos ingresando todos. ¿Ya cuántas personas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ingresen con sus cuentas de Micena, por favor, o Gmail. Vamos ingresando. Bueno, compañeros. Entonces, empecemos a ver quiénes están. Por ejemplo, bien, empecemos acá. Calificación de Brandon Estien, un reglo Floris. Brandon, ¿estás aquí en sesión? Brandon, ¿estás en sesión? ¿O estás escribiendo? Brandon. Brian. A ver, un compañero que se llama Brandon Estien, un reglo Floris. ¿Está en sesión? Brandon, ¿estás en sesión? No, no está en sesión. Bien, compañeros, la idea ahorita es que todos entre todos podamos ayudar a sacar nuestras notas, ¿sí? Si hay notas que no he observado, que me hagan pues, como la cordialidad de decirme, profe, puede mirar las noticas que usted no me ha visto. Si acá esto está sin calificar, vamos a quedar todo en ceros, van a quedar en ceros. Entonces, por favor, el compañero Brandon Steven Urrego Flores se encuentra en sesión. ¿No está en sesión? Bueno, de todas formas, pues hagamos el ejercicio, ¿sí? No, no es que hoy sea que sea el día único que se quedó sin internet. Al igual, se puede observar, si se están quedando sin internet,
Los proveedores de servicios en sus portales web están entregando una hoja de datos, una ruta muy específica de los huecos y baches negros que están teniendo de entrega de servicios de Internet, sea Internet telefónico o sea Internet proveedor de acceso por router, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos rutas se puede averiguar por Internet bien. Si el aprendiz está sin Internet o con Internet. Bien, veamos acá en la carpeta de portafolio del aprendiz a nuestro aprendiz a ver Brandon si se encuentra. Atsi, ¿qué? Venga, coloquemos este negros que ya ahorita los ojos están cansaditos algo. Entonces, vámonos a este 2051502 y vamos a buscar la carpeta del portafolio del aprendiz que se llama Brandon Estien Urrego. Entonces, a ver, Brian, Didier, Esteban, Juan José, Meidi, Nicole. No veo a Brandon, ¿vale? Entonces, no veo a Brandon, ¿vale? Bueno, hasta el momento no he visto a Brandon, entonces, pues yo creo que la nota de Brandon queda así. Sí. Daniela, ¿me estás escuchando ahí? No Sí, vemos que señor. haya enviado carpetas, ni da mensaje ahorita de que está en sesión, de que de pronto envió algo, que ha tenido algún problema, no está diciendo nada, entonces Brandon, quedamos ya, su notica se sale, su notica es cero. Entonces, ¿cómo son las notas? El cuerpo de las notas. Hay una nota que está calificando 0 a 100 y otra es la conversión, un promedio. Si es, no es un promedio, es lo mismo, es la misma, pero es 0 a 5. Entonces se hizo una regla de 3 convirtiendo de 0 a 100, de 0 a 5, que es la que necesitan su instructor líder para colocarlo. ¿Vale? Entonces, Brandon, que ya tienes tu nota es igual a qué? A esta casilla. Tu nota es igual a la casilla. P7 igual a P7. Ah, no, esto es en letras, entonces va a ser igual a P7, es decir, no aprobado. Siguiente. Brian Estien Caro Lema. ¿Estás, Brian? Brian. Brian, ¿estás? Por ahí te escuché. ¿Estás, Brian? Brian, ¿o está escribiendo Brian? Brian, estoy en Carolema. Hola. Brian, estoy en Carolema. ¿Puedes hablar o escribir? Brian. Instru, es que me tocó conectarme desde el celular porque el del computador no me sirve. Ah, ¿me estás hablando? ¿Quién es Brian el que está hablando? Sí, señor. Listo, Brian, vale. Entonces, Brian, para que haya una constancia escrita y por video de tu nota, ¿vale? Entonces, Sí, Brian, señor. actividad 1, 83, actividad 2, 83, actividad 3, 83, actividad 4, 85, actividad 5, 85. Total de estas notas son sumar todas las notas y dividirlas entre cuatro, entre cinco notas, nos da 83,6, 6, ¿sí? Es una nota de 0 a 100. Listo, Brian. Y la nota de 0 a 5, ese va a ser el mismo, una regla de 3 de 83,6. Y la regla nos da qué, nos da que es de esta casilla, que es la O, casilla es la O, sí, 8, es una fórmula, 8 por 5 sobre 100, para hacer una conversión de 0 a 5. O sea que tu nota de 0 a 5 queda 0,18, ¿vale? Bueno, señor. Acá me haces un favor, o sea, ya haciendo una aproximación te quedo en 4,2. Buen año, listo. Y Brian, hazme un favor, si de pronto yo estoy haciendo un cálculo mal, te corriges, porque yo puedo Buen también año, listo. equivocarme y me puedo equivocar en las notas y eso no es bueno. Entonces me vas a Buen hacer año. un promedio de todas estas notas
Sí, tienes 83, 83, 83, 3, 83, tienes un 85, un 84, lo sumas, los divides entre 5 y después los Listo. conviertes a una nota de 0 a 5. Un año. A ver si me estoy equivocando en la fórmula y si me equivoco, pues me equivoco con todos. Tienes un Bueno. aproximado 4.2, está aprobado. Buen año, listo. ¿Correcto? Aprobado ya va 3. Siguiente. Bueno, siguiente. Viene el compañero Cristian Gonzalo López. ¿Puedes abrir micrófono, por favor, Cristian? Cristian Yesid González López. Hola. Está incluido el vacante de la matrícula. ¿Qué? ¿En serio? Bueno, pues para que haya una constancia, la idea de la sesión de hoy que les estoy quitando de Android. Es pues para que ustedes puedan comunicar, para que puedan explicarle al profesor problemas que han tenido, ayudarles, ganas de ayudarles, si ustedes quieren. Pero si no quieren, pues ahí no hay más que hacer. Me dicen que Cristian como que va a salir de formación, entonces, pues, ¿qué hacemos ahí? Voy colocando acá como en letra un supuesto, entonces coloquemos acá un supuesto, entre paréntesis. Parece que va a retirarse. Confirmar. ¿Listo? Bueno, Connie creo que está viendo esto y Connie tiene acceso directo a esto, ¿o no? Sí, Connie tiene acceso a esta vaina. Bueno. Lástima de Cristian. Bueno, Daniel Steven Calderón Loaiza, ¿estás? Daniel. Daniel, por ahí me escribiste en el WhatsApp. Daniel Estien, ¿estás? Instruel no se puede conectar. ¿No tiene internet? Daniel, ¿quién es él? A ver, Daniel Estien Calderón, si acá me escribió. ¿O sea, nadie está entrando a formación? Bueno, con Daniel que no tengo, no estoy viendo de él el drive. Vamos a ver si él tiene el drive y le califiquemos de una vez. Daniel Steven Calderón, ¿sí? Entonces, estoy escribiéndole en el WhatsApp que voy a ingresar a su drive a ver si lo veo hoy. Me está respondiendo como que no tiene, no subió nada. Me está respondiendo acá abajo, o sea que si accedo a Drive. Me está respondiendo que Instro, se acuerda que yo no me puedo conectar a las videoconferencias. No subí porque era con Stacy, yo tengo un código. Bueno, veamos a ver qué es lo que tiene, ¿vale? Entonces veamos a ver qué tiene el compañero. Portafolio el aprendiz, ¿quiénes son ustedes? Atsi, que son fase 3. Y estamos hablando del aprendiz Daniel Calderón. Daniela, pues no veo nada. No hay ninguna razón. Si yo no la veo y no coloqué ahí nada, es que no estoy viendo nada. Bueno, entonces Daniel, dejémoslo acá como en un colorcito, ¿qué? Naranja, a ver qué pasa con él. Bueno, Daniel, siguiente compañero que vamos a arrancar. Entonces, abre el micrófono, Daniela. Sí, señor. Daniela, entonces, notas. Calificación de 0 a 100, ¿vale? Yo califico de 0 a 100 y después hago una conversión de 0 a 5. Y hasta el promedio si llego a equivocarme. Primera nota, 85. Main, proyecto fábrica. Segunda nota, no toma, Admatrix, 85. Carpeta del proyecto fábrica, 86.
Pantallazo de ejecución del proyecto fábrica 85. Quiz de los métodos 86. Da una nota de 85.4. Entonces quiero que ustedes lo hagan por si yo me equivoco. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Listo, sí, señor. Ya. Entonces está 85.4 y tu nota convertida de no de 0 a 100, sino de 0 a 5 da 4.27, ¿cierto? Sí, señor. 4.27 que Daniela, acá te está convirtiendo a un decimal, acá lo estoy trazando a dos decimales, como es una buena aproximación, hacer una buena aproximación que indica que si lo vamos a aproximar a un solo decimal, si el siguiente número es arriba de 5, si el siguiente decimal es arriba de 5, el anterior, ¿sí? Se sube una unidad. Si está abajo de 5, y es igual a 5 o arriba de 5, se sube una unidad. Si el decimal es abajo de 5, queda en su número. O sea que es 27. Como es el 7, va a subirse a 3, 4.3. Creo que te quedaría. Haciendo una aproximación, te queda 4.3. ¿Listo, Daniela? Sí, señor. ¿Estás viendo ahí? Ningún eventualidad, nada, nada que decir. No, señor. Listo, Daniela. Bueno. Ya ahorita arrancamos Android, sí, la idea es cómo terminar bien tus notas, las notas de cada uno. Siguiente persona, arrancamos con Didier, abres micrófono, por favor. Sí, listo. Listo, Didier, entonces notas. Mira tu fila 14, entra al documento, estás entrando al documento, fila 14. Sí. 83. 83. 83. 83 y 84. ¿Sí? Sí. Entonces hazme el promedio de eso y dime a ver. Ya. Hay que hacer la cal. 83.3. 83.3. Espérate. Ah, sí, porque estamos sí. Contigo. No era con Daniela. Sí, 83. ¿Punto qué? Punto 3. Ya, punto 3. Venga, a ver si sí o si sí, no. Entonces, tú tienes. ¿Este quién es? ¿Es Didier, este compañero? Didier. Didier, da. 83 más 83 más 83 más 83 más 84 da dividido entre 5 dividido entre cuánto lo coloqué o no entre 5 dividido ay hombre la embarré, creo que yo la embarré calculadora 83 más 83 más 83 más 83 más 84 da dividido entre 5 nos da 83.2. 83.2. 83.2. Para convertirlo entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, para la conversión, lo vamos a multiplicar por 5. Y dividido entre 100 es la conversión para de 0 a 5, da 4.16. Con una buena aproximación te quedaría en 4.2. 4.2 con otra. ¿Vale? Listo, Didier. 4.2. Vale. Listo. Sale, Didier. Gracias. Siguiente. Esteban, jurado de nado, ¿puedes abrir micrófono? Señor. Bien, Esteban, entonces, nota. ¿Vale? Empezamos a hacer 83, 80. 80, 80, 84, o sea, un 81.4. Nota es 81.4 y convertida de 0 a 5, 4.07, ¿vale? Sí, señor. Haciendo la aproximación te queda en 4.1.
Listo, bueno, ¿vale? No, gracias, Stan. Gracias a ti. Johan Daniel, ¿puedes abrir micrófono? Johan Daniel. Señor. Johan, ¿estás acá? ¿Me puedes hablar otra vez? Que no te estoy viendo en Meet, Johan Daniel. Señor. Ah, listo, ahora sí. Bueno, Johan Daniel, tus notas, si siguen así, estarían en cero. 0000 más cero, da cero. Nota final, cero. O sea que llegaría aún no aprobado. Cuéntame, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hago? Yo puse las notas en la carpeta. Sí, Johan, bueno, entonces venga, lo buscamos ahora micrófono y ustedes, Johan Daniel López Orozco. Mira, estoy en la carpeta de portafolio del aprendiz y estoy buscando a Johan Daniel y no veo a nadie. Johan Daniel López, lo estoy viendo. Estoy mintiendo. Ahora, esa fue la que hizo usted. Es una compartida desde mi unidad a usted. Sí, y la envié hasta mi correo electrónico. Está compartida con usted, sí. Ahí en el mismo horario, creo que la puede ver. Pero llegó algo a mi correo, ¿no? Porque me toca buscar y yo tengo acá mucha vaina de muchos aprendices. Entonces, si me pones a buscar por compartido conmigo, ¿a quién? ¿Cómo le colocaste título? ¿Johan o qué? Sí, mi nombre. Portafolio Johan. Es el mismo. ¿Ese? No, esta es la... ¿Será esta? No. Johan Daniel, ¿esa es? ¿Johan Daniel López? Sí, yo creo que es eso, sí. Entonces, agregar acceso directo. Agregar acceso... Hombre, ¿qué dice? ¿Agregar acceso directo a dónde? Vamos a mandarlo a portafolio del aprendiz. Portafolio del aprendiz. ¿Qué usted quién es? Usted es fase 3 acá, ¿vale? Ay, ya tengo acceso directo a esto, a portafolio aprendiz. Ya queda ruteado. Entonces, vámonos a portafolio del aprendiz. Bueno, entonces vamos a ver aquí. ¿Listo? Ya ese 2051-502, cambiémosle el nombre y coloquémoslo como que. Pues ya van a estar desde hoy. Ya los que pasan están en fase, sería fase 4, ¿no? Y ahora sí, vamos a nuestro aprendiz, nuestro compañero Johan Daniel, ¿era? Johan Daniel López. ¿Vale? Sí, está arribita. Les de nuevo decir, esto es que está arriba. Sí, desde arriba. Acá creo que hay algo. Acá hay algo. Entonces cambiémoslo. Mover a. ¿Está arriba? Sí, está más arriba. Está de las primeras. Bueno. Esa. La arribita. No, la arribita, la que está arriba. Esta. Listo. Entonces ahí muevo esto. Y se borra esta carpeta que yo hice. Listo. Johan, Daniel López. Bien, perfecto. Entonces vamos a empezar tus calificaciones. Y una parte y la otra llega acá, esta. Entonces, Johan, ¿quién es Johan? Johan es la fila 16, Johan, para que vayamos viendo. Fila 16. Entonces, actividad 1, ¿qué entregaste? Actividad 1 es pantallazo al main del proyecto fábrica, me imagino que es esta.
Main. ¿Listo? Ah, pero no le tomaste todo el pantallazo, tan solo este poquito. No, no hay más. ¿No hay más de acá? ¿Del main Las no, no tiene otras. más? ¿Las otras? Listo, ya vamos a ver qué más. Ah, bueno, entonces ya vamos a ver. Esta que aparece acá, hasta la línea 35. La siguiente es desde la. Uy, pero acá faltó entonces un código. Vista previa, llega hasta la línea 35, de la 35 hasta la 75 no hay nada. Está Admatrix, Sub, Mult, Deep, está corriendo bien. Pero si de pronto veo algo, es que no veo el código completo el código completo del proyecto Main. Entonces me toca entrar. ¿Y cuál es? ¿Proyecto fábrica o dos fábrica? ¿A cuál entro? ¿Cuál Uy, es? hay dos. Yo ¿Los creo que dos? los dos, creo. Sí, creo que los dos. Ah. Bueno. Entonces, acá está todo este. ¿Sabes qué? De pronto sí me hubiera gustado más ver también todo el código con el pantallazo. El código del pantallazo de este solo se ve un poquito. ¿Vale? Solo se ve un poquito del main. Bueno, pero pues eso tampoco es que un problema para tu nota. Entonces, tienes en nota cuánto te vamos a colocar. Tienes 82, ¿vale? Nota. Sí, De señor. 0 a 100. Y ahorita hacemos la conversión. En este momento llevas todo en 0,82, porque no está calificado el resto, ¿vale? Entonces, vamos calificando el resto. Meto Admatrix. El Admatrix sí lo vi, creo que lo vi, que usted sí lo subió, ¿cierto? El método Admatrix creo que sí lo subiste. Entonces tú tenías por aquí Admatrix, lo vi completo. Admatrix, ¿sí? Sí está completo y en los porcos. Uy, pero los formos no están completos. ¿O sí están? No. A ver. Veamos, llega este for. Sí, llega el otro for. Bien, bueno, compañero, entonces ahí tienes un poquito más de nota. Y de todas formas, veamos el código para quien Admatrix. Veamos el código que estás dando para Admatrix. ¿Dónde está? ¿Quién es Matrix? Admatrix, aquí está, desde la línea 76. Bueno, listo. Tu nota es 83 para este. ¿Vale? ¿Se la ves? Bueno, ahí va Señor. sumando. 83, ahí va sumando. Entonces vamos en 33. Nota 4, subí la carpeta del proyecto, lo que estoy viendo en este momento. Miren, ahí subí la carpetica del proyecto y la estoy viendo en línea. Mírenla. En línea la estoy viendo. Proyecto fábrica no subió solo uno, subió dos. Proyecto fábrica subió dos, ¿sí o no? Usted subió dos proyectos. Subió. ¿Dónde los metió? A ver, ¿quién es? Johan Daniel López, ¿cierto? ¿Borraste uno? Ah, no, 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 yo no soy dentro del país. Entonces, yo había visto dos acá proyectos. Ah, es que mira, que están. Y el segundo es el. Ah, no, yo abrí el segundo. Ahora vamos al uno, a ver qué hice. Que muestran en el 1. Entonces en el 1 vemos en línea que aparece. El mismo, creo que habían dos en una misma carpeta. Sí, ahí habían dos. Todo 83, ¿vale? Subí la carpeta al proyecto. Pantallazo de ejecución del proyecto fábrica. Veamos tu pantallazo de ejecución. Bien. Pantallazo de ejecución. Entonces, un pantallazo de ejecución. ¿Dónde hay un pantallazo de ejecución? ¿Listo? Se observa y se evidencia en la videosustentación que está haciendo ahorita nuestro aprendiz que él subió un pantallazo de ejecución para que quede videosustentado. Pantallazo de ejecución. Bueno. Me hubiera gustado como que la ejecución hubieras ingresado más datos, ¿sí? 82.
Y la actividad 5, el quiz, ¿tú tenías, podías hacer quiz o no? Yo no me acuerdo, ¿tú eres quién? No, yo, Daniel, no, yo no podía hacer eso. No podías Yo estaba hacer. en la lista. Vamos a ver cómo van tus notas. Vas en 3.3, pero si en el quiz se lo tiras, te tirarías la nota. Sí, entonces, pues pa que no te tires el proyecto, para que no te tires la nota, sí, porque sin el quiz, mire, allá está promediándose un 0. Ya queda en 3.3. Y abajo de 3.7 se tira esto. Si usted tiene que subir esta vaina, ¿vale? Entonces, voy a agregarte aquí para que no te tires la nota. ¿Vale? Aquí abajo te estoy agregando. Agreguemos una fila. Insertar una abajo. Pero no va a quedar aquí encima de ella. Va a quedar abajo. ¿Sí? Porque pues como te estoy ingresando, ya tarde, vas a quedar como 13, pero vas a tener no la misma nota que los que presentaron. Entonces va a ser calificado, pero un poco más. O la nota no va a ser tan alta como la de ellos. Sí, la nota un poco más baja. ¿Vale? Entonces veamos, este quiz era de suma, resta, multiplicación y división, ¿sí o no? Entonces veamos a ver si usted sí subió todo esto. Entonces veamos a ver si subió todo esto. Bueno, este es. Acá está Admatrix 1, Submatrix 2, Multimatrix 3 y Deepmatrix 4. Los tiene ahí todos, ¿vale? Entonces la nota. Personas que sí presentaron su quiz juiciosamente, ¿cuál fue? No tan mínimo los que presentaron su quiz, ¿cuál fue? 80, la mínima creo que fue. La nota mínima de este quiz fue 80. No sé qué te voy a colocar. Tienes todo, subiste todos. Coloquémosle un 77. ¿Cuánto queda? 4,4. Uy, no, queda muy alto, 75. No sé, 70, 4, listo. Entonces, compañero, queda tu nota exactamente en 4, 80. Si haces una conversión de 80, ¿cómo sería hacer la conversión calculadora? Vas a hacer, para hacer la conversión de 0 a 100, vas a hacer a multiplicar de 0 a 100, que es 80, vas a multiplicar por 5 y lo divides entre 100. Te da 4 exacto, ¿listo? Entonces ya sabes cuál es Sí, tu señor. notica. Tu Sí, nota está señor. en la casilla P16. Entonces tu nota es P16, queda aprobado. Perfecto. Con Sí, ganas de señor. Android. Gracias. Con ganas de Android o no. Señor. Vamos calificando de una vez no aprobado en Android. Se dirá. ¿Sí quiere estudiar Android o no, Johan? Sí, señor. ¿Seguro? Yo veré, Android Sí. es muy exigente. Le cuento, Andrés es bien exigente, esta materia es muy dura, ¿vale? Lloré con esta materia. Bueno, sigamos. Entonces ya queda calificado y evidenciado, video sustentado la calificación de nuestro compañero Johan Daniel. No tenía la carpeta visible, ¿sí? Estaba en compartidos, pero no me envió un correo, no estaba viendo. ¿Vale? Ya queda calificado él. Siguiente compañero. Siguiente compañero. Llegamos a Juan Esteban. Hola, Juan Esteban. Juan Esteban Garzón, ¿puedes abrir micrófono? Yo, Istru, buenos días. Hola, Juan Esteban, ya sé quién es Juan Esteban. Muchacho bien aplicado, igual que Daniela, igual que Kedir. Daniela, Kedir, bien aplicado el hombre. Bueno, compañero, tus notas. ¿Se puede sacar esto fácil o no? Sí, Istru, todo 80. Si todo es 80, como el caso del compañero anterior, le dio exactamente un 4. Sí. ¿Sabe qué? Vamos a hacer un pequeño cambio acá. Su nota del quiz no va a ser 80, sino su nota del quiz va a ser, digamos que un 81, ¿cuánto nos da? Digamos que un 82, ¿cuánto nos da? Digamos que un 83, ¿cuánto te da? Un 84, ¿cuánto te da? La nota máxima fue de 86, 85. Con 85 creo que ya queda un aproximado a 4.1, ¿vale? Tu nota es 4.1. Bueno, instru. Sales. Bien. Siguiente. Juan Gracias, Esteban. instru. Vale, no, a la orden. Es la obligación mía de calificar a las personas que han asistido, cómo son sus evidencias. No necesariamente todo tiene que ser bueno. Las calificaciones
O sea, no, si ustedes entregan algo malo, también es bueno. Eso también es bueno, con eso se aprende, pero si entregan algo. Sí, si no entregan nada, pues yo es que puedo observar para calificar, es más fácil para mí. Por ejemplo, es Juan Esteban Suárez Valencia. No estoy viendo no, nada en esta. Escucha. Por ejemplo, podría colocar fácilmente todo en ceros. Como no tiene nada ceros y te querían ceros, quedaría un no aprobado. Juan Esteban, ¿estás? Sí, señor. Juan Esteban, cuéntame, ¿qué hago ahí? Yo no lo compartí, o sea, yo lo mandé por lo mismo que Johan, por mi unidad. Yo lo compartí por ahí, por mi unidad. Juan Esteban. Juan Esteban. Juan Esteban, ¿qué? Suárez. Sí, Suárez. ¿Con Z? Espera, yo miro. Juan sí, Esteban, Juan Esteban. Yo lo mandé por el correo de Amparo Gómez. Y lo no. compartiste el 14 de octubre. Debe estar con tu correo, ¿no? No me envíes con otros sí, claro, correos. Sí. Tu correo. Sí. La compartiste el 14 de octubre, o sea, la compartiste el miércoles. Bueno. Sí, señor. Esta es la tuya, sí. Entonces la voy a colocar en el portafolio del aprendiz. ¿Vale? Y ustedes, Atsi. Atsi, fin, no. Así, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son este, 2051-512, son este. Acá, ¿quién está conocido? Sí, parece que están ahí. Vale, llega acá. Entonces, volvamos y a calificar. Calificar instructor, ATSI, y nos vamos con... No, creo que esto no es instructor, es portafolio del aprendiz. Tengo que enviar portafolio del aprendiz, me voy a ATSI, ATSI, ¿quiénes son ustedes? Ellos... Y ahora sí, digamos entonces, eras Juan Esteban Suárez, Juan Esteban Suárez. Nombres completos, por favor. Por ahí un aprendiz en sus carpetas no me colocó su nombre completo por aquí. Juliana García, no, con nombre completos, por favor. Juan Esteban Suárez, ¿qué apellido? Valencia, el otro apellido. Sí, ¿Valencia? Sí, señor. ¿Valencia con V? Sí, señor. Sí, está bien, ¿cierto? Listo. Sí, señor. Bueno, entonces, venga, coloquemos esto aquí y empezamos con usted. Aquí, y viene Juan Esteban Suárez. Juan Esteban Suárez, tú eres la fila 20. Observa las notas, fila 20. Vamos con la fila 20. La 20. Juan Esteban Suárez Valencia, tú eres la fila 20. Sí, fila 20, sí. ¿Cierto? 20, sí. Entonces, vamos a ver primera. ¿La primera qué es? La primera calificación es de pantallazo del main, digamos. Del main tip. Está en el trabajo final, ahí está el pantallazo de todo. Está el pantallazo y también está el de la ejecución de una. Muy buena esa presentación inicial, muy bien. Muy bien, muy pulido, bien. Listo. Entonces me dices que acá estás. Y en el último está la ejecución. A ver, ¿qué dice acá? Main... Y el main está completico. Sí, entonces sí. Main está completo. Sale. ¿Tú estabas en los quizzes? ¿Tú puedes presentar quizzes? El quiz no lo tengo. Pues el quiz sí no lo hice. ¿Puedes presentar quiz o no? Sí, señor. ¿Tú puedes presentar quiz y no lo hiciste? Sí, claro. Sí, señor. Juan Esteban Suárez Valencia, ¿no? ¿Estás acá o no? Juan, no estás aquí en los quizzes. No. No estás en los quizzes, pero es que si no lo hacen, eso les baja y hasta se la pueden tirar. Si hacen todas las actividades y no hacen esto también. Sí, señor. Bueno, entonces te colocamos como nota un 82. ¿Vale? Bueno, siguiente. Entonces viene método AdMatrix. Veamos acá el método AdMatrix si lo subiste. Método AdMatrix. AdMatrix. Sí, señor. Ven, hazme un favor, cuando hagas el código tienes que tener en cuenta. Bueno, a mí, es que yo, eso como que ya es cosa mía, no es de todo programador, los corchetes. A mí me gustan los corchetes, dejarlos aquí abajito, ¿sí? Pero
Pues no es una obligación, los programadores ni son así. Sí, yo sí, yo sí. Porque me parece que es más leíble con los corchetes, sí. Pero acá en Android vamos a ver que hay un problema en un método que no se deja trabajar así. ¿Sí? Entonces, en Android va a haber un problema con esos corchetes como a mí me gusta trabajarlos. Bien, entonces, nota, veamos la nota de la Ad Matrix. Tienes 80 y... 80 y... 81. Bien, 81. Nos vamos con PIDA 3. Subí la carpeta. ¿Subiste la carpeta? ¿Dónde está la carpeta? Sube la carpeta. Súbela acá. Súbela. Dale, listo. Listo, súbela. Sí sabes subir tu proyecto, ¿cierto? Estás trabajando. Estoy viendo que estás trabajando. Es en, ¿esto qué es? ¿Eclipse o es NetBeans? NetBeans. Entonces sí, tienes sí. Que ir, creo que está en la carpeta de documentos, ahí está NetBeans. NetBeans, dice NetBeans Projects. ¿Vale? Dale. Te vas a la carpeta. Venga, ¿dónde está esa carpetica? ¿Dónde abrí esto? Está en la pantalla de abajo. NetBeans está en la carpeta de... A ver, esta es la carpeta de... Este equipo, Zane, su usuario, se va a la carpeta de documentos, si no estoy mal, y en documentos, ahí está una que dice NetBeans Projects, sí, es la que tú ves. Entras a NetBeans Projects y ahí está tu proyecto, lo subes, ¿vale? Dale, entonces esperamos a que lo subas, ¿vale? Yo espero ahí que lo subas, tranquilo, ¿vale? Actividad 4, entonces la actividad 4 es... Pantallazo de la ejecución. Entonces veamos si tienes un pantallazo de la ejecución. Está en el trabajo final. A lo último está en el trabajo final. La ejecución del curso. Ah, mira la carta. Bien. Entonces la ejecución está ahí. Entonces, nota. Nota, entonces la nota es actividad 5, no, ¿cuál era? Pantallazo, entonces te la dejamos esa en 82, ¿vale? En los quizzes, tú no está, parece que no estás habilitado para a presentar el quiz, porque no viniste ese día, no sé qué pasó, ¿cierto? Juan Esteban Suárez, la vaina es que si no haces el quiz, no creo que pases. ¿Vale? Sí, señor. Entonces vamos a ver tu quiz. Juan Esteban Suárez. ¿Vale? Entonces te voy a colocar aquí en los que están presentando los quizzes tarde. Entonces acá, presentación y sustentación de quizzes tarde. Esta gente son los que presentaron. Quizzes temprano. Entonces, hasta dejémoslo comer en una casillita que sea roja. Bien, ¿y estamos hablando con quién? Estamos hablando era con Juan Esteban, ¿cierto, Suárez? Sí, señor. Acá buscándolo él. Vale. Entonces, Juan Esteban Suárez ahí queda. Va a ser el 14 que va a presentar su quiz. Y va a ser la misma, calificado la nota más baja. Un poquito, o sea, como está entregándose tarde, no puede ser igual que la persona que entregó su quiz a tiempo y le quedó más bajito, que creo que el que presentó más su quiz a tiempo y fue la notica más abajo, estaba sobre cuánto. Ya se fue, esto era sobre 84, si no estoy mal. 84, ¿vale? Entonces vámonos, Juan, a ver si tus notas están aquí de eso. Entonces, Juan Esteban Suárez, veamos a ver qué me entregas acá. Juan Esteban. Juan Esteban. Acá veamos a ver si acá está todo.
Dice que tienes el main, tienes el Admatrix, lo estoy viendo, está evidenciado, Submatrix, lo estoy viendo, Mulmatrix y tienes el Deepmatrix. Sale. Listo, sale para pintura. La pintura de esta vaina, ¿cuál es? Las notas. Entonces, aquí en el otro compañero le coloqué 70, 70. Vale, y con eso yo creo que ya pasarías. Falta solo que me suba la carpeta al proyecto. Ven que una nota, solo una nota que no entreguen, les baja mucho. Miren, ya tiene sobre 315. Está bajando mucho por no entregar esa nota. Claro. Solo por no entregar una nota, baja lo que quiera. Me avisas cuando lo subas ya, ¿vale? Voy a seguir con el siguiente aprendiz. Alex. Juan José Navia, ilustre compañero, también juicioso Juan José. De una vez que queden aquí evidenciado las personas que se observan que sí son juiciosas. Juan José, abre el micrófono. Bien, Ahorita me haces quedar mal. No, no está. Juan José, listo, señor. tus notas. 83. Actividad 1, actividad 2, 83, actividad 4, 83, actividad. No, espera, ¿cómo era? Actividad 1, 83, actividad 2, 83, actividad 3, 83, actividad 4. Me pareció que si le coloqué 85, me dio parecer bueno su actividad. 85. Quiz 84, ¿te da cuánto? Sí, señor, 83,6. Y de 0 a 5, 4.18. Como está en 8, tu aproximación va a quedar a 4.2. ¿Vale? Nota Bueno, 4.2. Perfecto. señor, gracias. Listo, Sari. Bien, siguiente. Juan Sebastián Gil, ¿abres micrófono? Juan Sebastián Gil, ¿abres micrófono? Daniela, ¿Juan Sebastián Gil está en formación? Sí, no, Juan Sebastián Gil, ¿quién estoy hablando? Estoy con el compañero. ¿Quién es él? Juan Sebastián Gil, ¿abres micrófono? Juan Sebastián Gil, ¿abres micrófono, por favor? Último llamado, Juan Sebastián, Daniela. ¿Juan Sebastián Gil está en formación? Bueno, ¿no? Tampoco lo veo. Bueno. Juan Sebastián Gil, entonces, listo, digamos que no está en formación por algún motivo, ¿sí? Entonces, para no ser cerrados, ¿sí? A la banda, vamos a ver si él tiene en su carpeta de portafolio del aprendiz sus evidencias. Vamos a ver si las tiene. Vale, entonces acá abramos esta aquí al ladito. Estamos en el portafolio de Juan Esteban, que él está buscando sus evidencias. Y vamos a buscar la carpeta de nuestro compañero Juan Esteban Gil. Portafolio del aprendiz, portafolio del aprendiz. ¿Quiénes son ustedes? ATSI, y dentro de ATSI son esta carpeta. Y vamos a buscar a Juan Sebastián Gil. Tenemos a Brian, Daniela, Didier, Esteban, Johan, Juan Esteban. Esteban Garzón, Juan Esteban Suárez, Juan José Navia. No encuentro la carpeta de él. Otra vez, ¿cómo era que se llamaba? Venga, a ver. Se llama Juan Sebastián Gil Aguirre, Juan Sebastián Gil, Juan Sebastián Gil. Para que evidencie, no se encuentra la carpeta de él. Hagámoslo más grande para que quede acá en evidencia y coordinación académica vea las evidencias. Juan Sebastián Gil, Juan Sebastián Gil, parece que no ha entregado sus carpetas. Juan Sebastián Gil, no ha entregado. ¿Vale? Bueno, busquémosle mi carpeta Drive. ¿Qué tal que si me la haya compartido y yo no lo estoy viendo? Juan Sebastián, Juan Sebastián, Juan Sebastián, Juan Sebastián Gil. Juan Sebastián, ¿qué tengo de Juan Sebastián? Camilo. Y de ahí no hay más. Por J, ¿quién tengo por acá? Janir, Joan, John, John, John. Juan Camilo, Juan Esteban, Felipe. Ya se pasó ahí, Juan. Juan, Andrés, Mauricio, Hurtado. No está. Juan Sebastián Gil. Juan Sebastián Gil, no hay nada. Juan Sebastián Gil, no hay nada. Pues no hay evidencias. ¿Esto qué, pues qué se puede evidenciar de ahí?
pues que no hay nada. Como no hay nada, quedan ceros. ¿Vale? Caso crítico. Caso crítico, ¿vale? Bueno, siguiente, para no perder el tiempo. Siguiente persona, Meidy Ginivet. Hola, Meidy Ginivet, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, Meidy Ginivet. Meidy Ginivet, ¿estás en formación? Meidy, pero creo que ella sí compartió su carpeta. ¿Ella se retiró? Sí, señor. Ah, pero ella sí había compartido su carpeta. Sí, me acuerdo, ya la estuve viendo, pero en la carpeta no vi nada. Miren, ella está, miren, acá está Meidy. Meidy sí compartió su carpeta, pero no me compartió nada, solo esto. ¿Sí? Solo esto. Yo pensé que de pronto ella nada había compartido, no la había compartido, pero ella, pues, desde ahí veía que estaba como juiciosa. Había compartido su carpeta, ¿sí? Ay, hombre, la embarré y la metí en algún lado. Ahí hice como algo. Aquí Meidy aparecía que sí estaba como juiciosa, pero... pero pues al ver ahí, Meidy, acá veo su carpeta que hizo ella, pues nada más tiene una evidencia y no tiene más, que era cuando habíamos hablado de los índices. La primera formación fue como que esto, no fue más, ¿vale? No ha entregado más. Ah, bueno, listo. Entonces, que lo que hemos allá, Meidy, también graves. Meidy, graves. ¿Sí? Meidy, graves, caso crítico, naranja. Bien, bueno, siguiente. Mayerly Jaramillo Sandoval, hola, Mayerly. Mayerly, buenas tardes. Hola, buenos días, Mayerly. Mayerly. Hola, Mayerly. Mayerly. Mayerly Jaramillo Sandoval. Bueno, miro Mayerly Jaramillo Sandoval y Mayerly, que me ha entregado. Mayerly no ha entregado nada. Después de Meidy debería estar ella. No ha entregado nada. ¿Vale? Caso crítico. Mayerly tampoco me ha entregado nada. Si me estoy equivocando, yo me puedo equivocar. Corríjame, por favor. También puede ser que me estoy equivocando, ¿no? Esto no quiere decir que el profe no se equivoca. Cero, 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 cero. Está en ceros. Caso crítico. O sea, no ha aprobado por ahí. Ya va. ¿Cómo es que se llama? Entonces, busquémosla, a ver en mi carpeta, ¿qué tal que ella llega? No, profe, yo le envié su carpetica, a su portafolio le envié, que no me está buscando. Bueno, veamos, busquémosla entonces, seamos juiciosos y busquémosla acá. Entonces, en compartidos conmigo, busquemos a quién, a Mayerly Jaramillo Sandoval. ¿Dónde está? Desde ahí ya veo que, quién es juicioso y quién no. Acá no ha compartido nada Mayerly. El portafolio de ella no hay nada. Bien, ya diste evidencia, no hay nada de ella hasta el momento, no veo nada. No hay nada. Bueno, siguiente, sigamos trabajando. Con la gente que sí me deja trabajo, los que sí quieren trabajar, formarse, pensar en su proyecto de vida. Bueno, si esto está en su proyecto de vida, porque es que esto no sea una obligación. Si ellos quieren esto, pues también es cierto, si lo quieren. Mayerly, Nicole Dayana, Nicole Dayana, sí sé que está en formación, Nicole, hola, Nicole Dayana Girardo. Hola. Bueno, Nicole, entonces, ahorita aparece todo en ceros, pero de pronto es que no vi tu carpeta, ¿sí? ¿Tu carpeta la vi, sí la subiste? Sí, señor. Bueno, entonces busquémosla, ¿vale? Busquemos su carpetica. Entonces, ¿la subiste y está en el portafolio del aprendiz o todavía no está? Sí, señor, ya está. Entonces, fue que no la califiqué. Fue que no la calificó. Es Nicole Dayana Giraldo López. Nicole Dayana Giraldo López. Vale. Y mire, ahí ya uno sabe quién es juicioso y quién no. Fase 4, ya me imagino que tiene Android 1. ¿Sí? Fase 3. Fase 3, bien, entonces empecemos a calificar acá a la señorita, ¿vale? Entonces, a ti te vamos a empezar a calificar, coloquemos esto acá así, listo, y se llama Nicole, entonces acá está Nicole, ojo, tu fila eres fila 28. Entonces, lo primero que se califica es
el pantallazo al main, ¿vale? Pantallazo al main, ¿vale? Y a ver, veamos acá. Llegaste hasta aquí, uf, pero no, no sé. A ver, no, no me colocaste línea. Sin columnas 2, sin columnas 2, sin columnas resultado. O sea, esta es la siguiente. Nicole, cuando tomes los pantallazos, que se observen las líneas del código. Sí, que eso a mí me sirve de referencia. Acá yo ya sé que lo siguiente, después de columnas 2, era resultado. Sí, porque les ayudé a hacer el código, claro. Pero necesito que me salga también, ¿qué? Que me salgan es... Las líneas de código, por acá aparecen las líneas de código, ¿vale? Aunque si tú lo estás haciendo, si lo estás haciendo en un Notepad, también te podría aparecer en Notepad, tú le puedes colocar un líneas de código para que te aparezcan, ¿sí? Las líneas de código me ayudan a mí a verificar. Entonces, acá ya sé por esto que es el siguiente, ta, 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 ta. ¿Listo? Yo ahí lo puse en numeritos para que sea más ordenado. Colocaste numeritos, no entiendo. Ah, Java 1, Java 2, vale. Bien, y después acá termina. Listo, bien, sale. Listo, Nicole, perfecto, tu notica. Entonces tu notica es de Nicole. Me hubiera gustado con la parte numérica, te coloco un 82, ¿vale? Nicole, 82, siguiente, pantallazo del método AddMatrix. AddMatrix, entonces veamos al AddMatrix. Sí. ¿Dónde dejaste AddMatrix? ¿No lo colocaste? Colocaste todos menos AddMatrix. Está... Sub, mult, deep, y el que se trabajó harto no está, AddMatrix no está, me toca abrirlo en la carpeta de este. Súbeme el pantallazo de AddMatrix rápido para que ahí se lo califique. AddMatrix falta. El pantallazo de AddMatrix completico y tómalo con las líneas de una vez. Uy, acá qué pasó esto porque está tan bajito este proyecto. No tiene nada. No aparece nada en el código. ¿Qué pasó ahí? CRC, proyecto prueba. Uy, no apareció nada en el código que subiste. No veo nada. CRC, proyecto prueba. Acá no hay nada. Mira, no hiciste nada en el código. Tan solo hay 22 líneas. También hay que desinflado con cuando subiste el proyecto. Está mal. Y por favor, ven... De una vez subiendo el pantallazo de AddMatrix, que no lo veo. No hay una ruta de AddMatrix. Sí, señor, ya la subo. ¿Ya y subo? Una de la carpeta, creo que subí la carpeta que no era. Vale, listo. Dale, entonces mientras haces tu corrección, quedamos calificando aquí. ¿Era AddMatrix? AddMatrix todavía lo está subiendo en este momento. Después de AddMatrix, era subir la carpeta, está subiendo una carpeta. Quiz de los métodos, a ver, veamos. ¿La señorita Nicole Dayana podría presentar el quiz o no? Nicole Dayana. Parece que Nicole no podía presentar el quiz. Si no lo presentan, se tiran. Entonces, no vamos a ser pues, así como tan estrictos como una universidad. Entonces, acá te estoy colocando para tu presentación de quiz, ¿cierto? Darte la quinceava persona que se califica. Y va a ser igual una calificación, pero bajita, por lo que lo presentaste muy después, ¿vale? Entonces, Nicole, para tu quiz, si voy a calificar tu quiz, lo único que no estoy viendo es AddMatrix. ¿Vale? No estoy viendo todavía AddMatrix. Me avisas cuando esté la AddMatrix, ¿vale? Bueno, mientras ella va haciendo esto, hay dos aprendices que están haciendo algunas cosas, ahorita me avisan. Siguiente, Nicole Luceli López Vasco, uf. La verdad, creo que ya nunca la he escuchado. Nicole, ¿estás acá? Nicole Luceli López Vasco. Instru, Nicole, no se puedo conectar porque tiene el internet muy lento, pero ella le escribió a usted por el WhatsApp privado. Pero no está escribiendo nada en este momento.
¿Hay otra compañera que es? Instru es Nicole Lucelli, no Nicole Diana. Ya salimos a descanso a las 9, ¿no? O a las 9:30 es que salimos. Bueno, acá para las notas de un compañero. ¿Escribí mal el nombre? Entonces, venga, quitamos eso. No, instructor, usted lo escribió mal en el grupo, en Nicolás G. López, pasto. Listo. Bien. ¿Ya? ¿Correcto? Ahí quedó ya corregido en el WhatsApp. ¿Sí? Bien. Bueno, listo. Sale Nicole. Entonces hay dos personas que están subiendo evidencias, siguen subiéndolas y ahorita cuando les digan me avisa. Ya la subí, profe. ¿Vale? Señorita, ven, Stacy. No sé si entra a esa sí, formación. Señor. Sé que entra a esa formación, sino que veo que al calificar hubo como dos o tres problemitas, ¿vale? Entonces vamos a arreglarlos. Pantallazo del main, creo que no lo vi, ¿sí? Pantallazo del main. Entonces, con Stacy, vamos a calificar a Stacy, el pantallazo del main. Este grupo tiene hartas mujeres y las felicito, ¿sí? Este grupo me gusta mucho porque hay hartas mujeres y eso indica que ustedes están con interés por esta materia, ¿sí? Por esta materia. Entonces, eso es bueno. Eso es bueno para los programadores que también haya una equivalencia por el lado de las mujeres. En la mayoría de los grupos no presentan como tanta mujer, pero acá eso sí es bueno. Eso es chévere y es bueno para el programador, ¿sí? El ser del programador que no solo estén los hombres, ¿sí? Sino que haya como una equivalencia. Bueno, estoy diciendo, a ver, calificamos. Entonces, Stacy, ¿cierto? ¿Tú eres Stacy? ¿Dónde estás? S. Ah, es que, ah, mírala, acá estás, Stacy. Entonces, lo que comento es que para esta evidencia, que es del main, no la estoy viendo, ¿vale? ¿Tú subiste carpetas hoy? ¿Has subido carpetas hoy o algo? Las dos últimas, siento. Pues multiplicación, resta y ¿quién es? Es Matrix, pero no veo el main. Stacy, es que no tienes el main, no lo estoy viendo. Súbeme un pantallazo de todo el main. Mira todo lo que me enviaste el main. Está muy pequeñito ese main. ¿Sí? Yo sé que tú has entrado a formación, entonces envíame un pantallazo completo del main. Esto está muy pequeño. ¿Vale? Bueno, listo. ¿Listo? Súbeme ahí un pantallazo en medio. Ahí lo dejan en interrogaciones, esperando. A ver, ¿qué es esta vaina? Este siguiente es subir la carpeta del proyecto fábrica. Entonces, veamos a ver si la subiste. Y creo que no subiste esa tampoco. Ah, tampoco. No, es. Súbeme la carpeta. Eso, vale. Sube la carpetica y siguiente. Pantallazo de ejecución, me vas a hacer una ejecución, ¿vale? No sé si ya ahí, no, ahí está, no está todavía el pantallazo de la ejecución, vas a hacer un pantallazo de la ejecución. Y tu quiz, tú sí podías presentar quiz, está en 86, ¿vale? Esto es para que lo arreglemos, esto lo arreglamos ahorita, ¿bien? Mientras tanto, mientras haces eso, ya van tres personas que están adelantando actividades. Valentina Rojas Buitrago, hola Valentina. No se me hace conocido el ingreso de ella. Valentina, es que creo que hasta mirar en el portafolio del aprendiz ella no la veo. Sí, al mirar el portafolio de ella, venga, para que quede evidenciado, Valentina Rojas Buitrago, no se me hace que ella esté entrando a formación.
Entonces, ¿cómo es que estamos hablando? Estamos hablando de Valentina Rojas Buitrago. Digamos que ella haya enviado el portafolio, que no me lo haya enviado con un correo, con un cuerpo para verlo. Entonces, bueno, veamos qué tal que esté acá, qué tal que esté por aquí. Entonces me voy a mi unidad, y en mi unidad voy a compartidos conmigo, a ver si está por acá. Puede ser que lo haya ingresado. Y señores, exacto, mírenlo, parece que sí está. Valentina Rojas Buitrago, acá está. Ah, no, pero esta carpeta fue la que yo hice, no la que no sub, no el de. Ah, no, pero acá está, mírenla. Acá está, entonces coloquémoslo en el portafolio del aprendiz, del grupo de ATSI, del grupo de ATSI, que es semana, fase ya 4 que están. Entonces acá está, ¿vale? Ahí estaba. El profe no ve bien. Bueno, entonces como el profe no ve bien, busquémosla. Valentina Rojas Buitrago. Valentina Rojas Buitrago. Acá hay algo que es de Valentina que está en la carpeta que yo les hice al principio para aprender. Yo la voy a mover y la vamos a colocar en el de ella. Valentina Rojas, pero esta es la mía. Valentina, ¿dónde está? Valentina Rojas Buitrago debe ser esta. Ah, pero no hay nada. Valentina Rojas, o sea que la que yo hice se borra, no hay nada. Pues parece que Valentina hizo la carpeta, pero no ha hecho más. Valentina Rojas Buitrago, ¿vale? Entonces Valentina Rojas Buitrago con. Listo, ya está bien escrito. Valentina, espere, a ver, venga, lo colocamos bien, es Valentina Rojas Buitrago, cambiar nombre, y Buitrago, la Buitrago está mal, es B mayúscula, Buitrago. Entró a la carpeta y me encuentro con nada. ¿Qué tiene Valentina en este momento? Y la idea de esto era un entorno de desarrollo, sí, en un cuaderno habíamos trabajado todos y dicho, sí, si ustedes trabajan su entorno de desarrollo hoja, lo pueden hacer, ¿cierto? Pero en su entorno de desarrollo, que es la hoja del cuaderno, no presenta más. Yo estoy viendo una actividad de PHP que debe ser para el profesor Oscar. Veamos que, bueno, vaya, ¿qué es esto? Esto no es de PHP, esto es Java, pero ya la tiene bautizada como PHP. ¿Qué tiene en Java? Tiene, a ver, AddMatrix la tiene, SubMatrix la tiene, DeepMatrix la tiene, Add, Sub, Deep, o sea que multiplicación debe estar aquí, pero no me ha mostrado no me está mostrando el qué, el método main, no está mostrando el método main. Entonces, primero yo diría que está mal, o sea, no está bien el nombre, no es PHP. Esto, lo que veo, esto es Java. Solo voy a cambiar el nombre, voy a tomarme la atribución, ¿sí? Como la, acá el pequeño atribución sin pedirle permiso, le voy a cambiar el nombre porque esto está mal. Eso no es PHP, sino es Java. Esto pura literatura de Java. Entonces al abrir esto, es Java, pero, o sea, tendría como para hacer su quiz, presentar algunos elementos, pero no veo aquí. Deep, double, mult, sub, se quedó corta, fue en una cosa. Se quedó corta, fue en el menú, en el main, no lo hizo. Se quedó cortica en el main. Entonces, Valentina, el main parece que, pues no, graves, el main, pero Almatrix sí la hizo. Ya que me leo un 83, AddMatrix, subió la carpetica al portafolio, pues ella parece que está trabajando desde el computador, desde hoja, está trabajando como desde hoja, entonces pues eso también es válido, si está trabajando desde hoja, me dio haber hecho un, ¿cómo es? Un, cuando se hace en hoja, uno puede también hacer una prueba unitaria en hoja, pero no la hizo, ¿vale? No me hizo la prueba en hojas.
subí el código. Entonces, bueno, aquí, ¿qué le colocamos? A ver. No ha subido la carpeta. La carpeta. A ver, ¿qué hacemos aquí? No subió la carpeta. Pantallazo de ejecución, no lo tienen. No, sí subió la carpeta, la que estoy viendo ahorita. Entonces, esa le voy a colocar un 80. Y la ejecución no la estoy viendo. La ejecución sí no la estoy viendo. El quiz hasta lo podía haber presentado. Parece que en el quiz está todo. Parece que ahí está todo. Sí, miren, parece que está add, sub, mult y div. El quiz sí puede haberlo hecho. Entonces, lógicamente, pues no con la misma nota de los compañeros que sí lo hicieron juiciosos. Valentina Rojas Buitrago. Insertar uno abajo. Entonces aquí, Valentina Rojas Buitrago, calificación 16 del quiz, la misma vaina, nota muy bajita. Esta sí va a ser bajita, entonces Valentina, vamos a ver tus notas, Valentina. Este era el quiz, igual que los otros compañeros, 70. Vale, entonces Valentina, en este momento tienes dos pendientes. Y eso te está haciendo que te esté quedando la materia en 2.33 por solo dos pendientes. Y además el quiz lo tienes muy bajito. ¿Sí? Deberías comunicarte conmigo. No sé qué pasa con Valentina. ¿Alguien que me ayude? ¿Valentina sigue en formación o está escribiéndome? ¿No? ¿Valentina? ¿Alguien que me dé una orientación de Valentina? ¿Qué ha pasado con ella? La ruta de ella, qué ha pasado, su programa, su trabajo, su formación, ella sigue en formación, ¿qué pasa con ella? Bueno, parece que el público está encallado, eso significa que Paula Valentina tiene problemas en la formación. Coloquémosla en una ruta tipo amarillo, naranja que ya sea delicado, amarillo casi llegando a delicado. No sé, Valentina, venga, le escribimos un WhatsApp, a ver. Se llama control C. ¿Vale? Bueno, Valentina, no sé, ahorita hablamos con Connie a ver qué pasa con ella. Valentina. Siguientes, Víctor, parece que ya no está, Xiaomi tampoco. Ahora sí llegamos. Jensileni, hola Jensileni, ¿estás por aquí? Jensileni, ¿estás por acá? ¿En formación? Jensileni. Jensileni, ¿estás en formación? Hola Jensileni. Digamos que nuestra información, busquemos, hagamos la misma operación. Jensileni. No veo nada. No aparece nada de Jensileni, digamos, o es que estoy viendo mal. Jensileni Ramírez López. Jensileni Ramírez López. Jensileni. No aparece nada, no aparece. Jensileni, entonces, si no está aquí. Hagamos una búsqueda por carpeta a carpeta a ver si es que está. Mi unidad, compartidos conmigo, acá. Busquémosla acá a ver si está. No está. No hay evidencia ni siquiera de ella. No hay un registro de ella como en el caso anterior o en el anterior de Valentina, que tiene como dos noticas ahí pendientes para que pueda apoyarse. Tendría que hacer esas dos notas aquí de pronto Jensileni. Pues si yo no estoy mal, no aparece nada. No aparece nada, ni siquiera en el portafolio del aprendiz aparece. Entonces en el portafolio del aprendiz Jensileni no aparece, ¿vale? Eso ya lo voy a colocar en estado naranja. Sí, en estado naranja. Estado naranja. Entonces Jensileni se va con estado naranja. Todo queda en ceros. Es más rápido calificar así.
Bueno, ¿quién sí, Lenny? Juliana, ¿estás acá? Hola, instructor. Muy buenos días, Juliana, ¿cómo vas? Juliana, y bueno, Juliana, entonces, tus noticas, ¿vale? Creo que solo hay un pendiente. Notas, entonces, primero, tenemos 80 el pantallazo del main. Segundo, Sí. tenemos dentro de la matriz 80. Sí, Tercero, no. la carpeta parece que sí la subiste, ahí te coloqué 80. Sí. Tenemos un pendiente, ya ahorita hablamos del pendiente y el quiz te queda en 84. O sea, el pendiente, solo por no presentar ese pendiente, mira cuánto te queda, 3.24, te la tiras, ¿sí? Por solo una nota que no presentes. Bueno, Entonces, lo que queda pendiente es la ejecución. ¿Ya subiste el pantallazo de la ejecución? Una ejecución. no me acuerdo. Si coloqué ahí cero, es que no debe estar, ¿vale? Si coloqué Bueno, tres, que no debe estar, pero pues venga, la buscamos. Entonces, espera, me acuerdo. Eres Juliana García Toro. sí, la que le falta un era. Ay, ah, acá está otra cosa. Porfa, arríname esto. ¿Listo? Un apellido que es Toro. ¿Vale? Porfa. Y lo que vamos a buscar es pantallazo de ejecución. A mí también me tocaba al final, como yo soy plaza, siempre me tocaba casi al final de todos. Entonces nos toca esperar que vaya pasando el profe con todas sus cosas hasta que llegue el mío. Bien, entonces un pantallazo de una ejecución. No lo veo. Súbeme un pantallazo de una ejecución. ¿Vale? Un año. Porfa. Creo que Estoy hay dos pendientes, ¿no? pero tan raro porque ese era blanco. Aquí no se ve nada. Mira, acá esto no se ve nada. Aquí, proyecto fábrica. Veamos acá. ¿O será que es por esto que tengo? Coloquemos, cambiamos el contraste. Venga, a ver. ¿Será que es mi contraste? Espérate. Ahí está sin contraste y no tengo tampoco activado el otro. ¿Sí? Entonces no está activado. Acá no se ve nada. No se ve nada. En ninguno se ve nada. Sí, parece que no. Bueno, acá sí, creo que con esta fue la que me guié. Entonces, con esta me guié para qué. Me guié para. El quiz está. Lo único que necesito es que lo único que debes es que me subas un pantallazo de ejecución, no es más. ¿Sí? Ah, bueno, señor, ya me coloco en esas. Un pantallazo de ejecución y ya, ¿vale? Bueno, Bueno, señor. antes de las personas que den por ahí cositas, puntos específicos, ¿qué vamos a hacer? Bien. ¿Qué hora Instru, es? Son las 8:30. Cuéntame. yo ya Habla. soy de Ad Matriz. ¿Con quién hablo? Con Nicole Giraldo. Nicole. Vale, Nicole. Entonces vamos a buscar a Nicole. ¿Dónde está Nicole? Y ya estoy en lo otro, ya en un momentico le subo la carpeta y el pantallazo de la ejecución. Cuando subas todo me avisas, ¿vale? Subes todo y me Ah, avisas. bueno, señor. Bien. Bueno, acá casi hay una cosa que tenemos como pues pendientes. Y es que estoy viendo que tenemos cuántas personas en estado crítico. Hay una persona que debería comunicarse conmigo, tiene dos pendientes, que es Valentina, y en estado crítico tenemos uno. Naranjas, dos, tres, cuatro y cinco naranjas, ¿vale? Pues si los naranjas quieren comunicarse conmigo, bienvenidos para ayudárteles, pero debe ser hoy. Debe ser hoy los naranjas. Esto está compartido al igual en el grupo, les compartí esta mañana. La carpeta de sus notas. Si quieren, comuníquense y se les puede colaborar, buscar métodos alternativos para que ustedes puedan presentar sus evidencias. Tengo cinco personas en estado crítico y una, pues, que tiene que comunicarse. Yo diría que ella se comunique y empezamos a buscar las evidencias que a ella le faltan. Son dos, creo que le faltan. A Paula Rojas Buitrago. Bueno, no siendo más, mientras ustedes van adelantando, bueno, hagamos una introducción a Android. ¿Qué es Android? Bueno, ¿Android qué es?
una introducción a Android, mientras van adelantando ustedes. Me dan un momento, denme un momento que está un momento y cierro mi. Bueno, ya sé cuál me falta el pantallazo de la ejecución del proyecto de fábrica. Ahí.
Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo vamos? Bueno, compañeros, vengan a ver, entonces, iba a hacer una introducción a Android, ¿no? Entonces, venga a ver, sigamos con el plan de trabajo. Listo, bien, bueno, compañeros, entonces, ¿cómo vamos a trabajar Android? ¿Cómo vamos a trabajar Android? Android la vamos a trabajar, espero que aquí están escribiendo, Valentina, está escribiendo nuestra otra compañera. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Ustedes van a su portal web, al portal web de Java que ya tenemos. Como se va a trabajar con un lenguaje que es Kotlin, Kotlin es igual a Java. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Por favor, ¿estamos viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno. Listo, ahora sí ya cargó, me estaba cargando. Entonces, en nuestro portal web vamos a ver varias información de varias, ¿de varias qué? De varias. Y esto está todo desconfigurado de varias formaciones. Donde dice formación está Java 1, Java 2, Java 3, Java Web, Android 1, Android 2, Android 3 y testing de pruebas. Para el caso puntual nuestro vamos a trabajar es Android. Android, nos vamos a Android. Entonces entramos aquí y limpiamos Android. Vamos al link de Android. ¿Sí? Instru, a mí no me aparece nada. No puedo ver la pantalla. ¿Cómo así? ¿No te parece nada en que yo estoy presentando? Sí, señor. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Con. A ver, Con Nicole. Nicole. Nicole, debe ser. ¿Y en dónde estás trabajando? ¿En un celular o en un computador? Estoy conectada desde el celular. Actualiza el celular, actualiza tu sesión de Meet. Y en la sesión de Meets, al parecer arriba hay como un botoncito, ¿sí? Para que tú puedas activar o desactivar lo que yo estoy presentando, ¿sí? Hay como un botoncito, como un clipcito, ¿sí? Miren, acá hay un clipcito. Ahí dice, eso dice fijar, fijar, que es como fijar lo que uno está presentando. Y ahí dice presentación. Si yo fijo la presentación, esto es lo que yo estoy presentando. ¿Vale? Ahí se ve lo que yo estoy presentando. Tal vez tienes desactivado este clipcito. Hay un clipcito que dice presentación a mano derecha superior. Dice fijar en pantalla. ¿Sí? A mano derecha superior, mano derecha superior, mano derecha superior, dice un botoncito que es fijar en la pantalla y ese debe estar desactivado. ¿Sí? Porque creo que Sí, sí señor, también. pude. ¿Listo? ¿Estás viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, pues vamos al principio. El portal web que les he compartido, acá está el portal web. Ustedes en el portal web, ¿qué van a ver? Van a ver varias formaciones. En el portal web, por acá les va a decir una cosa que es formación. Y están las distintas formaciones que vamos a trabajar. ¿Vale? Bien. Entonces nos va a aparecer
una acá, la que dice formación. Expanden formación, la expanden y ahí va a decir sistemas operativos, por ejemplo, un tutorial de Ubuntu. Va a decir Java 1, Java 2, Java 3, Java Web, Android 1, Android 2, Android 3 y 300 pruebas. Entonces nos vamos para Android 1, oprimimos Android 1 y aparece todo lo que se va a trabajar, todo lo que se va a trabajar, ¿sí? Para el cuarto trimestre, entonces en la sesión 1 va a estar la grabación de hoy, aunque hoy realmente no ha sido sesión 1, ha sido finalización Java, más que sesión 1 Android, ¿vale? Entonces, del cuarto trimestre, si ustedes ven el tercer trimestre del 2020, están todas las sesiones, los YouTube están casi limpios, cuando estén aquí van a acceder a las formaciones, ¿sí? Casi limpias. Allá van a acceder a todas las formaciones, todo lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Ahí están todas las formaciones, por favor. ¿Bien? Ahí están todas sus formaciones, todo lo que se va a ver este trimestre. Todo lo que se va a ver este trimestre está aquí. Entonces la idea es también limpiar estas formaciones porque hay horas en las que digo, bueno, vamos a almorzar. Sí, vamos a comer, entonces son tiempos muertos, o que un aprendiz me está diciendo algo, me está ilustrando algo, son tiempos muertos que pues no conviene que ustedes lo vean, ¿para qué perder tiempo en eso? Podrían verlo también y adelantar esos tiempos, ¿sí? Podrían estar adelantando esos tiempos. ¿Sí? Ahí están todas las formaciones. Y esto es lo que vamos a explicar. No es que solo cojan y vean los tutoriales. No, señores, esto es lo que vamos a explicar. Bien. Cuando ustedes van a formación y ya entran en la pestañita de Android, ahí les dice guía de aprendizaje. Les da otra vez, como siempre, ¿se acuerdan que en Java, cuando iban a Java, había un Java que decía portafolio del instructor? También está el mismo portafolio del instructor en Android 1, portafolio del instructor, guía de aprendizaje, material de apoyo. En material de apoyo tenemos unos tutoriales escritos muy buenos de Android, ¿no? En el caso de Android, acá hay unos de HTML5, de Java, de testing, de seminario AWS, bibliografías que se han subido. Es interesante ver esta de bibliografías. Hay mucho material de bibliografías que pueden ver. Bueno, mi énfasis es como más en Java, entonces ahí de Java. ¿Sí? Pero pues para este caso vamos a Android, y en Android tenemos uno que es de móviles, unos tutoriales escritos de móviles, tenemos unos tutoriales de Android escritos, maestros del web, que son creo que originales de Sena que los compró, ¿vale? Ya hace rato, pues estos como son viejos la verdad, son del 2013 y los vemos con esta actitud, entramos acá, vemos esto desde cuándo, estos son como de viejitos que los compró Sena hace rato, 2013, 14. ¿Sí? Veamos aquí. ¿Esto de cuándo es? Esto de tener un día. 2011, son viejos. Por ahí en el 2013 los compartieron. Acá están los tutoriales, hay material para que observemos dónde era. Entonces, en Android 1, expandimos Android 1 y está material de formación. Hay uno que es video sustentaciones. Esto es como lo que quisiéramos desarrollar. ¿Vale? En Android. Nuestra perspectiva, nuestro proyecto a desarrollar y subirlo en la tienda de Google, ¿sí? Este. Bueno, acá donde dice qué? Video sustentación. Pero pues por ahora vámonos yendo tan solo a la pestañita que dice Android. En la pestañita que dice Android también les coloqué algo muy interesante. Si de pronto se enrean con lo que el profesor explica, más bien digamos el instructor enrea al aprendiz, ¿sí? No, ustedes no me entienden bien, váyanse a la última, el scroll lo bajan al final, y acá hay unos videotutoriales recomendados. Acá hay unas recomendaciones que subí un cursito completo como de 60 videotutoriales, ¿sí? Acá hay unas recomendaciones de YouTube, unos tutoriales muy buenos. De lo que yo explico, hay muchas cosas que me baso en este tutorial y lo explica muy bien, ¿sí? O este también acá, que acá me falta subir, no, acá está el de Kurnia. ¿Vale? Entonces, donde están las alarmas son recomendaciones, muy buenas, interesantes que las vean. Sí, son recomendaciones.
Y aquí es lo que vamos a hacer nosotros. O sea que acá estaría la sesión de hoy, que es más sesión final de Java. Esta sesión la voy a subir a final de Java y la sesión inicial de Android. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la guía de aprendizaje. A la guía de aprendizaje y vamos a ver qué se estaba ahí. ¿Bien? Al igual, en la plataforma territorio, siguiendo las políticas estrictas del SENA, ¿sí? Cuando entramos a la plataforma de territorio, vamos a observar un mismo diseño que se hizo ya para Java, el mismo diseño, pero ya dirigido hacia Android, el mismo diseño, ¿vale? Entonces, ustedes van también a su plataforma y van a encontrar las mismas links de acceso. Miren, ya hay, la profesora, la ingeniera Edna, ya subió material para ustedes, creo que les va a dar base de datos, todavía ya tiene material para base de datos. Entonces, aquí, en el material de nuestro, van a quedar unas pestañas iguales. El plan de trabajo concertado, cosa que vamos a concertar en este momento, con este mismo símbolo, es con la concertación, que al final son las actividades que les voy a calificar de lo que se concerta hoy, ¿vale? La concertación de actividades de hoy. La guía de aprendizaje con el mismo muñequito, pero dirigida a quién, no dirigida a Java, este se dirigía a Java, sino a hacer el mismo muñequito con la guía de aprendizaje dirigida a Android. El portal web que siempre hemos trabajado, donde está todo el material, ¿cierto? Pero no dirigido a Java, sino el portal web dirigido a quién, a Android, dirigido a Android, acá dirigido a Android. En la plataforma territorio también se van a encontrar un link YouTube para entrar al material audiovisual de quién, de Android. Este era un link de acceso a quién. Era un link de acceso a Java, pero este caso ya no va a ser, va a ser el mismo símbolo dirigiéndose a quién, a Android 1. Y vamos a tener el mismo símbolo para las sesiones que hacemos todos los lunes de 7 a 11. Si no estoy mal, ay, ustedes no les he dicho qué horario nos toca, ¿no? ¿Qué horario nos toca esta formación? Nos vamos de 7 a 11 de la mañana, todos los lunes. Y nos vamos de 7 a 11 todos los viernes. Lunes y viernes. ¿Queda claro esto? ¿La formación qué días tenemos o no queda claro? Sí, señor. ¿Alguien entiende? Tenemos formación de 7 a 11 estos días. ¿Por qué canal de qué link de Meets? La misma vaina, el mismo link, este mismo link. Sí, entonces creo que ahí no habría ninguna, como ningún problemita, es el mismo link, ¿vale? Voy a ver si esto se pudiera hacer una copia, si esto se pudiera hacer una copia para que ustedes sepan la misma ruta de trabajo, ¿vale? No sé si esto se pudiera hacer una copia, parece que no. Cancelar. No sé si esto pudiéramos hacer una copia o subirla. Ah, se podría. No, pero es que esta era la de Java. Entonces, no. Vamos a subir el mismo símbolo, ¿sí? Diciendo link de acceso lunes y viernes, ¿vale? Pues hagámoslo ya. Sí, hagámoslo ya. Bienvenida. Hagamos uno que diga bienvenida a formación. Hagamos. Voy a bajar esta. Voy a entrar uno acá. Y así se va a trabajar esta vaina. Entonces, así es que lo vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, asunto va a ser ¿qué? Bienvenida. No, el asunto va a ser, un momento, asunto va a ser, bienvenida, formación en Android 1, ¿vale? Entonces vamos a colocar acá los, ¿qué? Esto va a ser hipervínculo, ¿a quién? Hipervinculado ¿a qué? A este señor, la sesión de Meets, donde le estamos trabajando para que llegamos con el acceso directo de Meets, no tengamos un error por ahí. Entonces copiamos el acceso directo de Meets, que es este, para evitar errores, aunque debería ser el mismo. Debería ser el mismo. ¿Dónde estaba haciendo eso? ¿Lo estaba haciendo en esta? No, en esta no lo estaba haciendo, lo estaba haciendo en esta de abajo. Entonces el link de acceso, ¿cuál va a ser? El link de acceso va a ser... acá, hipervínculo, este señor, adjuntar, ¿vale? Agregar aquí carpeta, no sé si ya estemos aquí en nuestra carpeta o no. Acá, adjuntado esta carpeta, entonces aquí, guía, plan de trabajo, material de apoyo. Entonces aquí,
Vamos a juntarla a esta carpeta, ya está juntada. ¿Qué más vamos a trabajar aquí? Bueno, acá está todo, enviar correo electrónico, fecha de vigencia, coloquémosle la fecha de vigencia que sea el 2022, para que ustedes vean siempre ahí el material. Marcar como prioritario, bueno, no sé, marcar como prioritario, activar texto enriquecido. Entonces, en el texto enriquecido vamos a colocar los días. Entonces, ¿qué tenemos? Esto y tenemos esto. Entonces, ¿qué días van a ser? Van a ser los, acá hay que editar, lunes, de 7 a 11, ¿sí o no? Y los, y el otro día que habíamos dicho era el viernes, lunes de 7 a 11, y abajo coloquemos otro viernes, ¿sí? El viernes que es de 7 a 11, ¿vale? Ahí está igual, entonces viernes de 7 a 11. Con el mismo simbolito. Con el mismo simbolito. Y tomemos bien el link de Mix. ¿Dónde metí Mix? Mix. Mix creo que está aquí. Entonces Mix. ¿Qué le hice acá? Entonces cojamos el link de acceso para no ir a embarrarla. Termina en JDW. Mírenlo, es el mismo. JDW. La misma vaina, la misma historia. ¿Sí? Para que no nos perdamos nuestra ruta de trabajo. Entonces este... Vamos a hacerle un hipervínculo acá, que el destino sea una carpeta nueva, ¿sí? Bien, aceptar, este también, vamos a arrojarlo al mismo vínculo. Listo, esta parte. Aquí, esta parte. También. Acá. Entonces, acá sí ya está nueva, entonces coloquemos el mismo link, ¿sí? Destino, una carpeta nueva, ¿no? Que se abra en una ventana nueva, y esto el lunes, también la misma, una carpeta nueva, perfecto, ahí está, esta, ya hemos estado, así quedó bien en una carpeta nueva, ¿sí? Que en una ventana nueva, que queda en una ventana nueva, perfecto, acá que queda en una ventana nueva. ¿Sí? Y acá que quede en una ventana nueva con el mismo símbolo. Falta el símbolo, ¿no? El símbolo, ¿cuál es? El símbolo de este mix. Entonces, ¿dónde lo tengo? Este símbolo lo tengo en... Ah, de pronto acá ya están. No sé si ya acá hayan cargado. Imágenes que haya... No tengo por acá unas imágenes ya cargadas. ¿No? Entonces, vamos a seleccionarla. ¿Dónde las tengo? Creo que está en Z, gráficas. Gráficas, está acá en gráficas. En gráficas está o no está. ¿Cuál es este? No, este no es. Es. ¿Cuál es el ilustre de este señor? Es este, ¿vale? Entonces lo seleccionamos, le enviamos al servidor y vamos a dejar los mismos tamaños. Los mismos tamaños. ¿Cuáles eran los tamaños de esta vaina? Los tamaños que habíamos dicho este eran, ¿cuáles eran los tamaños? Eran 300 por 169. 300 por 169. 300. Me imagino que eso es como está en, aquí este mismo autoadapta el ancho con la altura. Si lo quito, puedo cambiar la altura, pero se daña el rectángulo. Ya no es rectángulo. Volte es 4, 4, 4. De una alineación tipo izquierda. Texto alternativo, sesión needs. Vínculo, ¿cuál va a ser el vínculo? Nuestra URL, una nueva ventana, cargar, yo creo que allá está todo, entonces ya acá quedó todo, ¿cierto? Y queda igual, queda igualito, para que en una ruta ustedes queden igualmente ruteados, ¿vale? ¿Qué más queda acá por definir? Hasta el 2022 queda abierta la carpeta, ya, compartida. Alguien que me verifique, entre a su sesión de Teams, si la están viendo o no, y si los arroja también al acceso. Si le doy aquí, 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 y si le doy aquí, todos estamos ruteados. Bien, ahí están todos ruteados. Yo ahí estoy entrando con eco, estoy seco. Y ya están las rutas todas. Miren, acá están, acá están, acá están, acá están. La misma ruta que hicimos en Java. ¿Listo? La misma ruta. ¿Qué habíamos planteado después? Después de haber colocado los links de acceso,
les había colocado qué era. Después del link de acceso, habíamos colocado, era el link de acceso, se colocaba después del link de acceso el portal web. ¿Sí? Entonces copiamos el portal web. Bueno, esto es trabajo mío, que la verdad no es de la clase. Esto ya es trabajo mío. Va a quedar algo así, va a quedar algo así igualito, ¿vale? Pero dirigido todo hacia Android, ¿vale? Para que vayamos entendiendo. Van a confirmar si vieron lo que les acabo de compartir, esta parte. Ahorita se las coloco. Bien. Bueno, entonces, la que sí es importante es la guía de aprendizaje. Pues vamos a la guía de aprendizaje. Bien, de Android. Entonces, en la guía de aprendizaje vamos a ver varias cositas. Primero, vamos a hacer un acercamiento aquí en la guía de aprendizaje. Vamos a hacer un acercamiento en el portal web. Guía de aprendizaje, pueden entrar ustedes si quieren acá este link, este portal web. Pueden entrar, entremos si quieren todos al portal web y vamos a la presentación de Android para hacer una introducción de esto. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es lo que van a empezar a adquirir conocimientos? Como es difícil esto, pues no se puede de un momento a otro. Debe tener una curva de aprendizaje, aunque la curva de aprendizaje de Android, si aprendieron ya, se facilita. Si ustedes aprendieron ya, se facilita la curva de aprendizaje. No necesitan ser desarrolladores máster, ¿sí? Necesitan ser desarrolladores por ahí, gerentes de Java. No, tener una curva de aprendizaje inicial de Java y con eso ya se puede acercar a Android, ¿vale? Por favor, ingresemos todos a esta presentación. Ingresemos a esta presentación que les estoy compartiendo en el WhatsApp y la que les estoy compartiendo en Meet, ¿vale? Y les acabo de compartir también en Meet la presentación. Entonces, entremos, por favor, para que ustedes vayan de la mano con lo que yo estoy explicando y no quedemos perdidos. Por favor, entonces, Brian, Daniela, Didier, Esteban, Johan, Juan Garzón, Juan José, Nicole, Stacy, Juliana, vamos entrando. Y háganme un favor que no he hecho todavía, coloquen presente en formación. Para que quede ahí trazabilidad y que están en formación. Coloquen presente. Gracias, Didier. Vamos colocando presente, que se me había olvidado, arranqué formación y no me he colocado eso, que estén presentes, que haya trazabilidad y que estamos acá en formación. Se está grabando. Bien, todos, coloquen presente. Bien, vamos colocando presente y vamos entrando a la presentación, por favor. Vamos entrando a la presentación. Bien, ¿qué es la presentación? Un momento, déjenme que me acaban de llegar unos WhatsApps. Entonces, ¿qué tenemos? Lunes. Edna, Constanza, Oscar. Esto no es de ustedes, esto es de otra fecha. ¿Vale? Esto es de otra fecha. Bien. Oye, yo tenía con ellos cuando... No, esto está mal. Yo les dicté Java y les dicté Android. ¿O era el jueves y el viernes? No, yo tenía el miércoles. Esto está mal, esta señora colocó esto mal. Yo les dicté a ellos. Esta señora se equivocó acá. Bueno, entonces acá, démosle este pantallazo al grupo. El fin de semana.
Bien, ya. Bueno, listo. Este paréntesis finaliza. Siguiente, entonces, en formación. Entren todos al portal web que les compartí. Solo tengo un aprendiz. Por favor, todos entren aquí nuevamente. Entremos aquí todos. Ustedes tienen acceso vía libre a esto. Pueden entrar acá fácilmente. Por favor, ingresen a este portal web. Al portal web, no, a la presentación. Ingresen a la presentación. Nuevamente se los comparto. Ingresemos a la presentación. ¿Vale? Solo tengo una persona acá presente. Entren a la presentación. Si no, todos van a decirme después, no entiendo. Por favor, entren a la presentación. ¿Me están escuchando? Sí, señores, ya estoy en la presentación. Ya están, es que están entrando. Yo también. Pero son con qué correos, email, ok, porque solo veo una persona que tiene su correo Sena. De resto no los veo. Bien, confíen ustedes que estén en la presentación, confíen ustedes, ¿vale? Pero entren porque si no me van a decir, no entiendo. Bien, iniciamos. Entonces, ¿esta vaina en qué consiste? ¿Esto qué consiste? Cuando ustedes van como usuarios, lo único que entienden es que le dan un dispositivo móvil. Entonces lo único que tienen es, no, yo tengo un dispositivo móvil, que mi dispositivo móvil es Macintosh, que mi dispositivo móvil es Apple, o que mi dispositivo móvil es de otras marcas, Huawei, Xiaomi, LG, Samsung, esta marca francesa, hay una marca francesa de celulares, Alcatel. Que mi dispositivo móvil es marca Pajarito, ¿sí? La mayoría de los dispositivos móviles tienen un sistema operativo, al igual que un computador necesita un sistema operativo para funcionar, ¿cierto o no? Un computador necesita un sistema operativo. La verdad no solo un computador. Todo dispositivo electrónico digital, que tenga algún microprocesador, necesitaría algún sistema que pueda operar los distintos interfaces, los distintos programas que va a manejar, su objetivo que pretende realizar ese dispositivo electrónico o el dispositivo eléctrico. Por eso a este se le dice sistema operativo para un computador, pero es que no solamente tienen Windows, tienen Linux, tienen, y entre Linux está uno que es Ubuntu, tienen Mac, tienen iOS, tienen Android. Ah, ya me estoy acercando a esta vaina. Sí, señores, sus dispositivos móviles tienen sistemas operativos. Coordinación Académica y el Centro de Construcción ha definido que lo mejor para ustedes, ¿cierto? Es que hagan un acercamiento, una introducción, porque esta materia es muy, muy grande, muy extensa, a ya hacer programación en sistemas operativos Android, ¿vale? Sistemas operativos Android para dispositivos electrónicos que tengan ¿qué sistema operativo? ¿Quién me puede decir? ¿Hay alguien que me diga qué sistema operativo vamos a tener? Android. Android, ¿cierto? No iOS, ¿cierto? Android, nada de Windows Phone, Android, nada de Ubuntu Phone, nada de Fedora Phone, ¿sí? Android, nada de Mozilla Firefox Phone, nada de... Hay muchos sistemas operativos de celulares, muchos, ¿sí? Sino que el que ha logrado triunfar, como lo hizo Windows para los computadores, para los celulares el que triunfó fue Android. Ganó. Entonces, Coordinación Académica pues dispone que lo mejor es que ustedes empiecen a hacer un acercamiento con Android y de ahí que ustedes quieren hacer aplicaciones para iOS, que iOS de quién es, de iOS es de Mac, es de Apple, de esos iPhone, ¿sí o no? Que son sistemas muy cerrados, ¿sí? En cambio Android puede hacer sistemas abiertos donde ustedes pueden hacer hasta hardware o software. Entonces, vamos a trabajar un sistema operativo que hoy en día, si vemos en encuestas, ¿qué sistema operativo se usa más para celulares?
aunque yo estoy desde un navegador distinto al motor de búsquedas Google, yo estoy desde un motor de búsquedas que es DuckDuckGo con el navegador Chrome, ¿sí? Para poder evitar la polarización de los resultados. Yo creo que esto está muy, muy polarizado. Y, no, polarizado no, la balanza está hacia un lado, tirando hacia un lado. Si vamos a ver como las encuestas de esto, yo diría que el que está ahorita invicto, ¿es quién? Es Android. Acá no hay más que hacer, Android es el que está ganando esta vaina. ¿Sí? Sí, yo quiero ver como unas encuestas de esto, para que vean como un tipo de encuestas, imágenes. ¿Quién es el que más te está siendo usado en este momento? Instru. ¿Qué? Yo creo que también Android, porque pues Apple, pues, iOS es como de los celulares costosos y cambió a Android, como que es la más fácil y facilita más a los celulares como para la sociedad. ¿Señor? Está diciendo pobre. ¿Señor? ¿Alguien está hablando por ahí? Bueno, lo que tú estás diciendo sí, sí tienes como razón. Mira, cuando tú compras un Apple, te vale fácilmente, un iPhone te vale 5 millones de pesos. Tú puedes estar comprando un Xiaomi por 800 mil pesos, que tienen algunas características físicas muy parecidas. O sea, digamos de 800 mil a 5 millones de pesos, hay un poquito de diferencia, ¿cierto? Yo creo que eso le está quitando un mercado grande a Apple, su caracterización económica tan grande, y de eso hay una guerra ya económica muy jalada entre Estados Unidos y China. China ya está, ya es la potencia en esa vaina, y a Estados Unidos no le gustó con este presidente, ¿sí? Entonces, si vemos aquí, esta vaina, esta tortica de quién es, pues y no sé esto de cuándo era, ¿sí? Esto de cuándo era. Ah, no, pero estos son sistemas operativos, a mí no me interesa ver ahorita sistemas operativos, yo quiero ver es una encuesta de esta vaina, una encuesta de sistemas operativos para celulares. Bien, quiero ver que ustedes vean el mercado, quién es el triunfante en este momento. Esto es del 2012. 61,4%, ¿quién era? iOS, naranja, Android, en el 2012. QNX y otros, en el 2012. Miren cómo está esta torta del 2012. Pero esta torta no está así ahorita. Esta torta ha cambiado. ¿Dónde hay una tortica de esto? Coloquemos Android o iOS. Esta torta, sí la vieron en el 2012, ¿no? Quiero ver una torta de esta vaina. Una torta que ustedes vean quién es el ganador, el invicto en este momento. Bueno, me quedé pendiente de esa torta, ¿sí? Por eso, cuando ustedes van a este mercado, ustedes van a ver quién es en este momento el que más tiene la parada en esta vaina, el ecosistema de quién es más, ¿sí? No lo estoy viendo. Alguien que busque me envíe un WhatsApp de eso. ¿Quién es como en este momento, ahorita una torta? ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador de esta vaina? ¿Quién es el ganador? ¿iOS o Android? Una gráfica. Bueno, no quién es el mejor sistema operativo. En este momento no me interesa saber quién es el mejor sistema operativo, sino en el mercado, quién es el que se vende más. Mire, esta página es muy buena, CNN. CNN es muy buena, pero no, bueno, no la encontré. Les puedo dar, eso sí, a ciencia cierta, con garantías, que hay, debe estar por ahí aún 10%, 5% de la torta del mercado, y un 90%, mire, un 90% debe estar Android, un 5% lo debe tener iOS, y el resto, el otro 5%, otros sistemas operativos, ¿sí? Entonces, lo que les digo no es carreta. Si ustedes aprenden esto, ustedes van a poder empezar a trabajar muy fácilmente y vender sus proyectos, ¿sí? Y no solo acá, sino afuera.
iOS, Android 57.25, pero esto del 2013, esto es del 2013, no del 2020. Si alguien me ayuda a buscar una actualizada, el 2013, en el 2013 les creo, pero ahorita no, esto no está así. Esta gráfica no es así en este momento, no creo que sea en este momento así. Aunque si me equivoco, pues está bien la corrección que me la hagan. Android, ¿quién domina? ¿Android o iOS? Pues yo diría que... Yo encontré en el 2018. ¿Dónde era? ¿Me la enviaste? Envíala. ¿Dónde era? Yo la envío al... Android 95, iOS 5, por país. Esto es como por país. Mónaco, Dinamarca, Japón, ¿sí? Esta está como buena. Venga a ver qué dice esto. ¿Quién domina? Esto es del 2017. En Latinoamérica, por regiones. ¿Quién domina en Latinoamérica? ¿Sí? ¿Quién domina en Latinoamérica? Veamos, Norteamérica. Uy, en Norteamérica está peleado esto en el 2017. Mitad y mitad. Esto está mitad y mitad. 52-51. ¿Sí? 52-51. Latinoamérica, 84 frente a un 80. ¿Cómo es esto? Ah, es que verde... Verde es Android y blanco es iOS. ¿Por qué es importante este análisis? Porque con esto ustedes van a poder dirigir sus esfuerzos de conocimiento y habilidades hacia algo que les pueda retribuir económicamente algo, algún desarrollo más fácilmente, que vendan más rápido. ¿Sí? Acá nos dice, el 80, esta parte de esta tortica en Latinoamérica verde es de Android y tiene una parte muy pequeñita, iOS. En Asia, miren Asia. Una ciudad que es grande ese mercado. Android está en qué, toda esta tortica verde. África, la tortica blanca, la penetración blanca, ¿de quién? De ahí esta es muy pequeña. Europa, es que en Europa, miren, está casi un cuarto de esto para ellos. El resto está ahí, Android. 2017, Oceanía. En Oceanía de pronto es el único que veo que triunfa ellos. Medio Oriente, triunfa ¿quién? Android, penetración por países, acá dice Perú, Android 93, Argentina 94, Android, Argentina 95, Perú 94, Venezuela 93, Colombia 92, México 86, Chile 84, ¿dónde está triunfando iOS? ¿Para qué año? Para el 2017, ¿sí? Con esto, ustedes ya están entendiendo que lo que se está planteando, sí, es que ustedes puedan generar su negocio, empezar a vender, ¿vale? Bien, ¿qué pasó acá? Estoy viendo el chat, ¿hay alguien? Bueno, entonces, guía de aprendizaje, ¿no? ¿Dónde lo enviaste el que, tú dónde enviaste el WhatsApp? ¿Dónde me enviaste la página que me, al WhatsApp del grupo? Listo, mírala. Mira acá lo que nos está compartiendo, ¿quién? ¿Daniel? ¿O Daniela? Bien, acá alguien compartió en esto. Entonces, miren, ¿esto de cuándo es? ¿Esto de qué año es? ¿Esto es del 2020? Ah, listo. 2020. ¿Qué dice? Android e iOS, un sólido duopolio. Cuota de mercado de smartphones por sistemas operativos. 2020. ¿Verde quién es? O sea, yo diría que verde debe ser Android, pero mire, verde, ahí dice, verde, Android, verde, amarillo, iOS, y ahí para abajo lo que haya, BlackBerry si existe todavía, Windows Phone si existe, y otros, ¿sí? Aquí en esta gráfica, el 2019, 2010, frente al 2010, en el 2010 estaba penetrando Android. iOS tenía una, es que Android, de acuerdo a esta gráfica, Android ya se la estaba ganando a iOS, 23% frente a un 15%, 40%, 40.2% era de otros, para el 2010, y un negro era de BlackBerry, en ese momento, ¿sí? Pero esto mire, 2019 ya, si ustedes quieren trabajar, miren, ahí pueden, todo el mercado que tienen.
¿Sí me comprenden o soy mal, o soy inexacto? Miren el mercado que ustedes tienen potencial para desarrollar aplicaciones y venderlas. Y no hemos hablado de la pandemia, el COVID-19, que está implicando mayores recursos, mayor inversión, hacer aplicaciones, porque una panadería necesita tener su aplicación para poder vender productos y que le lleguen el producto a la casa. Acá se evidencia que esto no es una materia del inventada, porque el SENA lo estaba inventando, no, es una materia que los clústeres los necesitan, las áreas de productividad del país las necesitan, ¿bien? Se evidencia. Veamos acá esta otra gráfica que envían. Entonces, esta la envío, gracias Dani. Juanes, miren esto, a ver qué dice esta. Esta que nos dice, verde es ser Android, blanco es iOS. Estamos frente a qué contra qué. Mire, aquí en Norteamérica es como mitad y mitad, ¿sí? Porque es que iOS es como una marca gringa, ¿sí? Entonces apoyan su producto. Pero en Latinoamérica les desborda esta vaina. Asia desborda, Medio Oriente desborda. En Oceanía de pronto es donde veo que hay como un claro. Bueno, ni claro. Está ganando a ellos, pero por un poquito. En Oceanía. Europa, nada, a ellos ya tiene un cuarto de esta vaina. Y en África, jodido a ellos. No es solo el mercado que ustedes pueden vender en Latinoamérica. Miren dónde pueden vender ustedes. ¿Vale? Otra gráfica. Gracias, Juanes. A ver quién es. Esteban. Esta gráfica es del 2020, ¿no? La idea es del 2020 que podamos ver una gráfica actualizada. ¿Pero usted de qué año es? ¿2014? ¿16? Ah, es 2014-16. ¿Vale? Ahora veamos esta. ¿Esta qué nos dice? ¿Esto de qué año es? La idea es que 2020, creo que dice enero del 2020. 89.1%, pero ¿a nivel de dónde? No sé si esto es a nivel mundial o de qué lado. Pero miren, bueno, no, esto no sé si sea a nivel mundial. Hay casi un 90% de Android, un 10% de iOS. Verdes de otras cosas, ¿sí? Miren, azul, morado, pero el que está triunfando es Android. ¿Sí ven en esta vaina? ¿Qué se concluye acá? ¿Qué conclusión me pueden dar ustedes? Que Android está dominando el mercado de smartphones, no sé. Sí, que el ganador es quién, es Android, y vamos a poder trabajar algo que se está ahí, pues, que se está trabajando en forma, que le pueden sacar plática en forma. Yo no sé si puedo dar más como ganas de trabajo después de esas gráficas. Después de esas gráficas ustedes ya van a ver que lo que están trabajando en este momento es para ustedes. Va a ser para ustedes, va a ser conocimiento que es muy chévere, va a ser habilidad que es muy bueno, y fuera de eso pueden sacarle plata, que es lo que llega, el valor agregado de la platica que viene por debajo. Pero a mí lo que sí me interesa es lo que aprendo de acá. Bien, compañeros, ¿alguien que me retorne esto mío? ¿Estamos escuchando? Sí, señor. Listo. Entonces estoy todavía en la primera presentación, ¿sí? Entonces vemos que la mayoría de gamas, Motorola, Huawei, Xiaomi, Samsung, pues están todos con quién, están todos con iOS, con Android, y no he hablado de otra cosa, no he hablado de una segunda cosa, vamos a verlo en este momento, vamos a hablar de la segunda cosa. ¿Cuál es la segunda cosa que no se ha traído a colación? Que no solo ustedes van a trabajar, si aprenden esta materia, no van a trabajar solo móviles. Si ustedes se acuerdan, ya no están solo smartphones, ¿sí o no? Ya no son los smartphones. Si ustedes se acuerdan por ahí, smartphone, no solo vienen los smartphones, creo que lo escribí mal, smartphone, sino que ahora están llegando, ¿qué más? ¿Qué me ayuda? Que no sea solo smartphone. Smart, algo por allá, TV. Entonces vamos a poder ver la penetración de Android en los Smart TV. Esa ya le queda un poquito más difícil.
Ahí sí les digo la verdad, es un poquito más difícil. Creo que el que está triunfando es el iOS, el sistema operativo de Samsung, y el sistema operativo de Samsung creo que es el que tiene más mercado acá. Pero en las marcas distintas como a este Smart, a ese Samsung, inclusive no sé si LG tiene también su sistema operativo, la mayoría manejan Android. Si el mercado que Samsung se ha ganado acá con muy buena calidad, ¿sí?, de televisores, no se les haga extraño que esto se va a empezar a estandarizar ¿con quién? Con iOS, con Android, Smart TV Android. O sea que si ustedes aprenden a programar para reloj, para celulares, se van muy fácilmente acá esta vaina. A televisores también pueden ir a hacer su desarrollo. ¿Listo? Ah, pero o sea, a mí no me gusta esa vaina. El TV no me gusta. Ah, bueno. Entonces hay otra cosa que se llaman los watch. ¿Cierto? ¿Y qué me dice que es este de watch? Relojes, ¿no? Relojes, ah, este mercado. Le pegué. Sí, señor. Sí, ilustre, sí, señor. Los relojes también, las marcas Pajarito tienen sistema operativo Android. Entonces pueden hacer sus aplicaciones también para esta vaina, ¿sí? Las marcas que hayan ganado, sistemas operativos que hayan ganado en relojes, está muy peleada esta batalla. Esta batalla está muy peleada y creo que Android la está ganando ya en reloj. ¿Sí? También está el Apple Watch, ¿sí? Pero pues yo vería también como, o sea, Apple era una marca muy buena, tiene un gerente, su creador fue un tipo muy que vendía mucho y sabía mucho el conocimiento y riqueza de código y vender. Pero para mí, pues este Apple es como insignia de Estados Unidos y el precio, esto lo está quebrando. Ustedes van a ver un Xiaomi Watch. Xiaomi Watch, ¿cierto? ¿Era? Watch. El Xiaomi Watch, que está con unos precios muy baratos, ¿sí? Esa vaina creo que tiene Android, ¿sí? Entonces, pues Android también puede estar incursionando ahí en esos sistemas operativos. Al igual, digan que gana otro sistema operativo, pues van a aprender ya a tener una introducción y lo que tienen que cambiar es código. Pero no solamente está esta vaina en relojes, televisores y celulares. Hay una cosa que se llama la IO, Internet de las Cosas. Entonces no se les haga rara que llega una persiana con sistema operativo. Ay, no se les haga raro, los electrónicos trabajan esa vaina. Una persiana con sistemas operativos. No se les haga raro que el sistema eléctrico de su casa ya tenga un sistema operativo. Ya estas persianas pueden tener sistemas operativos, mire, manejándose así, ¿sí? No se les haga raro que esto venga ya con un control automático que genere el manejo de su persiana. No se les haga raro, ¿sí? Ahora no se les haga raro que, bueno, esta sí la conocen. A ver, lavadoras. Sistemas operativos de lavadoras. ¿Sí o no? Que son caras, listo, pueden ser caras. Bueno, de pronto acá como que Windows está tratando de lanzarse a ver si puede triunfar. Y venga, les digo una. Antes de que sacaron ese, ¿cómo era que se llama? El iPhone, ¿sí? Windows ya había sacado su celular con su sistema operativo Windows, pero no le metieron tanto empuje, ¿sí? ¿Y se las ganó quién? Se las ganó Apple y se las ganó también después Android. Ese mercado yo creo que le debe doler lo que quiera Bill Gates, ¿sí? Él no le vio tanto futuro como el del Internet. Decía que el Internet tenía que ser privativo con licencia ¿de quién? De Windows. Señor, salió Firefox y salieron otros por ahí libres y le tumbaron tu Internet privativo, ¿sí? Entonces la lavadora también puede tener un sistema operativo. ¿Alguien me escribió en qué? ¿En Nits? ¿Alguien escribió? Que todo el desayuno que ya a las 9:30. Desayunito. Entonces ya, desayuno rápido. Déjenme, la acabo esta vaina. La acabo y salimos, ¿vale? Entonces miren, las lavadoras también tienen sistemas operativos.
¿Qué más? Llegan las neveras. ¿Tienen o no tienen sistemas operativos? ¿Estoy hablando paja? Tienen sistemas operativos. Una vaina de estas, este burro ya tiene sistemas operativos. No se les haga raro que el de Samsung también esté haciéndole fuerte competencia a Android, ¿sí? Samsung tiene su fuerte su sistema operativo aquí en sus neveras. Pero las neveras distintas, Challenger, las neveras X, tienen sistemas, están trabajándolo estandarizado, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a aprender aquí, ¿sí? Lo que ustedes van a aprender aquí no solo se va para estas máquinas electrónicas, para una nevera, una persiana, un control electrónico de una casa para la parte electrónica y eléctrica, movidas por este señor. Yo hice un estudio antes de arrojarme a estudiar esta vaina, dije, ¿a qué me lanzo? Si me lanzo a algo fino, voy a quitar mucho sector al que le puedo vender producto. Entonces, más bien lancémonos a algo que sea barato, que la gente lo pueda adquirir barato, y yo pueda, mi trabajo, venderlo más fácilmente, aunque sea más barato. Pero puede ser más masivo. Entonces se compensa. No lo que yo venda sea barato, pero es más masivo. Puedo venderlo más a más personas. Una misma aplicación. ¿Entendieron? Una misma aplicación a varias personas. El celular tiene un sistema operativo. Este sistema operativo está basado en un IDE, Android Studio, que vamos a instalar la próxima sesión. Me imagino que va a ser la instalación de Android Studio Canary. Android Studio Canary, que viene más depurado en sus errores. Canary. Si quieren utilizar el último Android Studio, háganle, pero eso viene muchas veces con errores. Siempre las últimas versiones de lo que sea, un Apache, de Eclipse, de NetBeans, las últimas versiones vienen con varios errores, por eso utilicen un anterior si quieren ir a entornos de trabajo. Esto viene con un emulador que va a emular varios celulares para que la empresa no esté comprando el último celular de moda que vale 5 millones de pesos. Eso va a ser un gasto innecesario. Cómprese en un computador muy caro que pueda emular el celular última gama que sacaron ayer, Samsung. El celular última gama que sacó ayer Huawei. Si no, esto es mucha plata que tiene que invertir la fábrica en comprar cada rato celulares. Lo pueden hacer en máquina física, pero eso implica comprar a cada rato celulares. Vamos a utilizar el entorno de desarrollo Android Studio Canary y vamos a utilizar dos lenguajes de programación, Java, pero nos vamos a hacer énfasis en Kotlin. ¿Vale? Esta es la primera presentación. Siendo las 9:34 de la mañana, ustedes tienen que ir a desayunar y pues espero que les guste esta materia. Es difícil, no es una materia fácil. Esto es como más para una especialización tecnológica, pero coordinación académica y la regional Quindío, quiere que ustedes empiecen ya a introducirse a este tema, porque ya lo vieron, vean el mercado de esta vaina, ahí lo ven, ahí se ve claramente. Gracias a todos a sesión por estar presentes y quédense los que me deben cosas. Hasta luego. Gracias. Gracias, no, gracias a ustedes, compañeros, muy amables. Cuenta, ¿escuchó? Ahí en el grupo le puse una URL de otras gráficas por si quieren verlo, por si quieren verlo. Ya estoy bien, acá la estoy abriendo abajo, vamos a abrirla, estoy abriendo la pantallita de abajo, digamos, y quitémosle el contraste, ¿cuál es? Como que esto es así, no, así, listo. Si es como Android se ha comido el mercado en 10 años, sí, esta vaina, en 10 años, hermano, 10 años, acá hay una gráfica, veamos a ver, de crecimiento. Miren esta gráfica, 2012, 2009, como 2007, 2006 arrancó. Miren esa curva tan dura, no quiero ver la de Android. La de Android, ¿cómo se puede ver la de Android? Miren esa curva tan, esa picada tan dura que tiene Android. Ahora vean la curva de quién, quiero ver la curva, si ven una curva, Symbian. Symbian que arrancó el año pasado o antepasado. Ah, no, el 2009. No, el año pasado arrancó un sistema operativo de China, que pronto puede ser una competencia fuerte para Android. Por ahí en unos 10 años hay que ver esta gráfica de Android con el sistema operativo del que China sacó el año pasado. A ver qué va a pasar. Por ahora vamos aprendiendo Android, que es lo que pueden ver. Mira, Microsoft, mire esa curva tan... Esa curva de Microsoft, ¿cómo cayó? ¿Cómo cayó? Y iOS. Si este tipo, Steve Jobs, estuviera vivo, se estuviera inventando algo.
porque está cayendo. Y veo, iOS está cayendo. Android está creciendo y iOS está cayendo. Yo digo que Android, que iOS está cayendo, a menos de que iOS haga algo y traigan un tipo tan genio como Steve Jobs, está bien, va cayendo. Va cayendo, ¿sí? Y China, hay una nueva China, un sistema operativo chino que está creciendo, lo estaba confundiendo con ese Symbian, ¿vale? Ahí se van, ahí se da cuenta de esta vaina, ¿sí? Las ventas, ¿quién es este Android? Ahora las ventas de iOS, ¿dónde están? Microsoft, Microsoft ya para abajo, ¿sí? ¿Y Android, y dónde está iOS? iOS, se tratan de mantener. Evolución del número de las aplicaciones. Google Play, la tienda de Google, ¿cómo está disparada? Frente a la tienda que medio le puede aguantar, que es quién, Apple. Miren esta diferencia de aquí a aquí. ¿Ven esa diferencia? Los ingresos de Google Play. ¿Sí? Por eso es, yo creo que Estados Unidos está bien bravo por esa vaina. ¿Sí? Eso póngale, hay una firma que acá hay algún tipo de guerra entre China, Estados Unidos, y por ahí se inventará una pandemia, ¿sí? Y esto hay un enfrentamiento económico muy fuerte, ¿sí? Entonces, esto es plática, de los que quieran verla, esto es plática. Bien, compañeros, que se queden, pues, los que tienen trabajos pendientes, y ya el resto, hasta luego, gracias. Y empezamos a abrir micrófonos a los que me den notas. Pero vamos, no, ¿a qué horas volvemos? Pues, por eso les digo, ¿quiénes son los que me den? No, los que den notas, solo quédense, nadie más. Yo, los que Juan den, Esteban. Juan Esteban, bueno. A ver, Juan Esteban, ¿qué me des? La carpeta de proyecto final, ya se lo mandé. ¿Ya lo enviaste? Sí, señor. Igual yo, Instru, ya le mandé el proyecto final, ¿cómo se llama? La ejecución. Pues vamos a calificar esto, vamos a calificar esto rápido, vale. Esto está en portafolio del aprendiz, portafolio del aprendiz, portafolio del aprendiz ATSI, quienes ya subí todo. ¿Ya? Bueno, pero esperen, voy uno a uno. Entonces llegó acá por acá Sebastián, que las ganó. Esteban, ¿quién era? Esteban Suárez. Brian, Daniela, Didier, Esteban Jurado, no. ¿Con Esteban Garzón? No, Suárez, ¿no? Valencia, es Suárez. Listo, ¿y qué me debías? Proyecto de fábrica, en la carpeta. Acá la estoy viendo, que haya subido, ¿vale? Notas, entonces Drive. Era esta solo la que me debía, entonces recientes, ¿dónde están recientes? Calificación. Calificación, entonces acá esto lo coloco en la pantalla de abajo y era Juan Esteban Suárez. Vale. Nada más me debía eso, entonces 82, 81, sí, parece que solo debía eso. Y ahí estoy viéndola, te coloco un 82, ¿vale? Sube a 3.97. ¿Listo, Juan? Chao, pues, Juan. Gracias. Vale, no a ti, Juan. Siguiente persona, ¿quién? Rápido, 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 ¿quién? Siguiente persona. Yo. Se la ganó esta, y sí, Juliana se la ganó. Creo que fue Juliana la que dijo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Juliana, rápido. Juliana, ¿qué me debes? El pantallazo del proyecto final. ¿Cómo llama? Ay, se me olvidó. Y ya cambié, ya le agregué el otro apellido. ¿Me debías? ¿Qué me debías? ¿La carpeta? Sí, yo le coloqué ejercicio proyecto. No, ese no, el último. Ese. ¿Ese? ¿Este? Sí. Yo la hice a mano. Bueno, está bien. Se lo valgo, sí. Bien. Sí. Listo. Nombre. García, la última. Sí, que le meto la valgo, bien. Te coloco, coloquémosle que por tu ingenio ahí, te voy a colocar 81. 4.5. Sale, Juliana, ¿vale? ¿Quién ahora? ¿Quién? Yo. Stacy. Creo que ganó Stacy, sí, creo que ganó Stacy. Entonces, vámonos con Stacy, coloquemos esto abajo. Stacy, ¿qué me es? El pantallazo de Adni.
la ejecución y la carpeta. Bien, a ver qué me debías. Stacy, ¿debías las cosas? Stacy. Entonces debías, uno era el pantallazo de main, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está el pantallazo de main? Acá. Ah, pero no lo colocó completo. Quiero completo. Bueno, ya que le coloquémoslo así. ¿No lo tienes por ahí completo? No, no apareció completo el pantallazo. Entonces, bueno, Stacy, listo, sale tu nota ya esa. Stacy, entonces tu nota queda en esta, vamos a ver cómo esto es. Stacy. Tu nota queda en 82. Listo, siguiente nota que me debes de Stacy es carpeta del proyecto fábrica, ¿la subiste? Proyecto fábrica de Stacy. Listo. Ay, no. ¿Sí es este, no es? Sí. Oh, no, colocó cero. Ah, entonces coloquemos la cero. No. Bien, entonces 82. Stacy. Siguiente, me debes otra que es. La ejecución. El pantallazo, sí. ¿Cuál es el pantallazo? ¿Cuál es el pantallazo? Donde dice ejecución. Exacto. ¿Esta? Uy, no, pero eso no es una ejecución. Es una ejecución. Eso no es una ejecución, está ahí, sí. No es una ejecución. Bueno, vale, entonces Puente colocó una pica de esta ya. Lo que hemos leído, a ver, 80, ¿cuánto cobra? 4.13, no, 79, no, 75, no, 70, 60, es 60, te coloqué en esa, ¿vale? Tu nota total es 3.93, 3.39, te queda, 3.93, ¿vale? Gracias, gracias. A ti, Stacy. Gracias. Siguiente persona, ¿qué más? Instruyo, Nicole Giraldo. Nicole, ¿quién es? El pantallazo de Admatrins, el de ejecución y la carpeta. Bien, entonces Nicole, ¿dónde está Nicole? ¿Con Nicole Giraldo? Nicole. Señor. Ay, esperen, acá faltan los aprobados, no he colocado aprobados, entonces esto está aprobado, este es aprobado. Aprobado. ¿Qué más tiene por aquí aprobado? Bueno, entonces nos vamos con Nicole Dayana Giraldo, ¿no? Sí, señor. Pantallazo de la Matrix. El de ejecución y la carpeta. Entonces, la Matrix, ¿dónde colocaste la Matrix? La Matrix está aquí. La Matrix, vale. Es matriz, entonces, Nicole, 80. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Subí la carpeta al proyecto? ¿El proyecto que subiste? Sí, sí, señor. Lo tengo en privado. Esa es la otra. ¿Tienes? ¿No, sí? ¿Dos? No, señor. Es en Nene. ¿Acá tienes uno? Aquí es en NB proyecto. El privado. El de abajo es. No, Nicole. Esta no es porque eso no se puede abrir en Java. El que es, debe ser, no es ese privado, debe ser es este que dice CRC. Casi abre en Java, es este. No, es que yo intenté y no me apareció nada. Me apareció lo mismo de ahora, entonces yo lo hundí en lo de privado y sí me apareció. Pero esto está en XML. Ese de abajo, es el otro, el de abajito. Y me dices que este, pero acá yo que esto no creo que se pueda abrir.
Ahora sí. ¡Listo! Sale. Entonces, ¿dónde estás? Nota. ¿Dónde están las notas? Notas. ¿Quién era? Nicole Dayana, ¿cierto? Nicole Dayana subió el proyecto, sí. Sí, señor. 32. Y me debes pantallazo de ejecución. ¿Dónde está el pantallazo de ejecución? Ahí lo subí, ahí dice ejecución. ¿Pantallazo? Sí, señor. Ejecución. Listo, sale. Entonces, 82. Y queda el quiz, Nicole, ¿hiciste el quiz o no? ¿Podías presentar el quiz? No, señor. Ese día no puede asistir a la formación. Listo, Nicole, pero entonces si no lo presentas, te tiras esto. Entonces la idea es que Nicole Dayana, ¿cierto? Nicole Dayana, ¿sí es? ¿Estoy bien o no? Sí, Nicole Dayana. Sí, señor. Listo, entonces Nicole Dayana, si no lo presentas, te tiras esta, me quedan 3:26. Entonces vamos a colocarte aquí para que lo presentes, pero con menos nota, ¿vale? Sí, señor. Entonces, acá te voy a colocar por aquí, voy a colocar acá. No, yo ya soy, vea, Nicole Dayana Giraldo. Ah, ahí está. Listo. Sí, señor. Nicole Dayana Giraldo. Entonces, Nicole Dayana. Tu quiz. Venga, a ver, veo acá esto. Entonces, a ver qué me vas a presentar acá. Vista previa. Deep. Mult. Sub. Main. A ver, está quién es, porque acá me confundí, está quiénes están. Sub, resta, multiplicación, división, resta, multiplicación. ¿Dónde está la suma? ¿Dónde está la suma? Fue la que acabé de subir, la de Add Matrix. Y Add Matrix, sale. Bien. Nota, ¿te acuerdas que era más bajita? 70. Sí, señor. 3.96. O sea, aproximado te quedó en 4. Vale, aprobado. Gracias. Vale, a la orden, con gusto. Vale, chapes, a desayunar. Nicole, ¿quién más está acá? ¿Quién más queda? Notas, ¿quién más queda pendientes? ¿Había alguien más en pendientes? ¿Hay alguien más en pendientes? ¿Quién queda más en pendientes? Por aquí, Stacy, no Stacy ya, ¿sí o no? Stacy ya, ya Stacy, entonces como lo que me le ha aprobado. ¿Quién queda pendiente? ¿Está alguien pendiente? ¿Juliana, tú ya? Juliana, Juliana ya, aprobado. ¿Quién queda en pendientes de acá? Sálganse de sesión los que no... Istro, buenos días. Hola. Salgan de sesión los que ya están calificados. Solo se me quedan los que hay que calificar. Didier, ya tú sal de sesión, por favor. Didier creo que ya está calificado, ¿no? Didier, ya sal. Te voy a sacar de sesión. Disculpa. Esteban J. Henao. Esteban, ¿ya estás o no? Esteban J. Henao. Esteban. ¿Qué más queda? Estoy hablando con Flores. Bueno, cuéntame, Esteban, ¿qué pasa? ¿Eres? Brandon. ¿Por qué tú no entras a sesiones? Este, porque es que yo estaba en una finca. ¿Estabas? Y sí, estaba, porque ya volví a la ciudad. ¿Y entonces? Ahorita estás en la casa. Pues yo... Sí, ya estoy otra vez en mi casa. Porque entraste a sesión hasta las 9:50 de la mañana. ¿Cuándo? Hoy, acabaste de entrar, coloca presente. Coloco presente ¿dónde? En el chat de Meets. ¿Ves? Es que ni sabes ni lo conoces. Aquí está el chat de Meets, aquí en el chat de Meets vas a colocar presente. Coloca presente para que quede constancia cuando Coordinación Académica haga seguimiento de su promoción. Entonces está entrando hasta ahora está entrando. Entonces, ¿dónde dice mensaje de la llamada? Ahí, acá te digo, coloca acá. No donde dice personas, sino donde dice chat. En el chat vas a colocar presente. Sí, acá.
Ahí. ¿Listo? Ahí, bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás entrando hasta ahora, siendo que la información empezó a las 7 de la mañana? Porque esto yo no tenía, pues, no sabía que habían mandado ese link. Digamos, ahorita yo vi que escribieron en el grupo que era... El link se envió desde hace 2 meses y está en la plataforma Territorio. Ah, pero es que yo Territorio no podía entrar, esto. Yo había hablado con Connie y yo le dije a ella que Territorio no me dejaba entrar. No sé si es porque me olvidó la contraseña o no sé por qué, pero no me deja entrar. De todas formas, si no entran a la plataforma Territorio, pueden entrar a un portal web que se les compartí. Hay un portal web de nuestro sitio. Si ustedes no pueden entrar a la plataforma por X, Y, circunstancia, pueden entrar al portal web. Mira, este es el portal web de ustedes. Este es fácil que entre, ¿vale? Y estoy viendo que tú nunca has ingresado a formación. Bueno, pero como hay que dar oportunidades, ¿tienes las actividades? No, por lo mismo que le digo, como no entra, pues no sé qué. Bien, entonces hazme un favor. Dígame. A ver, ¿dónde dice Java 3? Vas a entrar a este link que te estoy enviando. ¿Vale? En el chat de Meet. Mira el chat, ¿vale? ¿Estás viendo el chat? Ya voy, espera. No aparece nada acá, Istru, después del presente mío. Bueno, entonces en el chat de Meet, ya estoy viendo que lo estás viendo, ahí te estoy enviando el portal web de Android 1 y de Java 3. ¿Vale? Sí. Como me estoy dando cuenta, tú en este momento no has hecho ningún desarrollo de formación. Entonces, vas a quedar en plan de mejoramiento. Sí, señor. ¿Tu nombre es? Brandon Steven Urrego Flores. Brandon Steven. Entonces, no vas a quedar no aprobado, sino vas a quedar en plan de mejoramiento. Bueno, señor. ¿Qué es plan de mejoramiento? ¿Cuál es tu plan de mejoramiento para que quede constancia en la grabación de formación en este momento que estás en plan de mejoramiento? ¿Qué hace el plan de mejoramiento? Plan de mejoramiento uno es que si no puedes entrar, primero es solucionar tu problema de territorio. ¿Vale? Cuando lo soluciones, vas a poder entrar a todas las formaciones. Eso no es motivo de excusa, tienes que solucionarlo. Si no, eso también lo voy a calificar en Android. Bueno. Vas a entrar al portal web que te estoy compartiendo y en el portal web. Bien, en el portal web que te acabé de compartir, vas a desatrasarte en tu formación. Vas a desatrasarte en la formación de Java. ¿El plan de mejoramiento en qué consiste? Consiste uno en desatrasarse. Vas a entrar al portal, vas a entrar a donde dice Java 3. ¿Ya entraste? Ya va, espera. Yo miro. Bueno, ahí ya estoy entrando al link. Avísame cuando entres. Ya entré. Dice Java 3. Java 3. Pues ahí está la grabación de cuántas sesiones que hicimos este trimestre. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesiones. Tienes que observar estas sesiones. Van a haber tiempos muertos, que son tiempo muerto, cuando íbamos a comer. ¿Sí? O por ejemplo, que el instructor, no sé, el instructor está, quedaba hablando con alguien. Los tiempos muertos no los vea. ¿Te parece? Pero sí tienes que adelantar las sesiones. Sí. Vas a adelantar todas tus sesiones. O sea que vas a adelantar cuántas sesiones en total, ¿me acuerdas? ¿Cuántas sesiones tienes que ver? 9. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 sesiones las que tienes que ver. Pues ya cayó 9 y 3. No hay 10, no hay 10. Mira, dice la primera sesión. Que esa que dice, se han creado portafolio de la oportunidad, dice la primera que es, esta es uno. Donde dice sesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, son 9 más. La primera que hicimos es sesión crear portafolio de la oportunidad. Son 10 sesiones.
El portafolio de la aprendización, esa sería la 10. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí? Las vas a ver todas y de hoy en 8 días, tu plan de mejoramiento es que observes todas y me vas a hacer uno portafolio del aprendiz. Así que tú no lo tienes, ¿cierto? Pero yo lo esperé. No, yo no lo he hecho. Entonces, pero yo voy anotando para tenerlo en cuenta. Uno, hacer el portafolio del aprendiz. Sí, señor. ¿Y cómo se hace el portafolio del aprendiz? Vamos a decir, ¿cómo se hace eso? ¿Cierto? Porque no sabes. Sí. ¿Sabes hacerlo? No, no entendí. No sé. Entonces, para aprender a hacer el portafolio del aprendiz, te vas a esta primera que hice sesión, crear portafolio del aprendiz. Si estás utilizando equipo de portátil, ahí te dice cómo hacerlo. Si estás utilizando dispositivo móvil, ahí te dice cómo usar, cómo hacerlo. Ahí están las dos, crear desde computador o crear desde móvil. Listo. ¿Vale? Eso lo deberías de estar haciendo hoy. Sí, mejor yo dicho, me pongo ahorita en la tarde a hacer eso. Debería estar mínimo adelantando crear portafolio de aprendiz, sesión 1, sesión 2 y sesión 3. Mañana sesión 4, sesión 5, sesión 6. Y el miércoles sesión 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Cuando hagas tu portafolio del aprendiz, ¿qué vamos a hacer? Después me vas a empezar a enviar las evidencias en el portafolio del aprendiz, así como está explicado acá en la creación del portafolio del aprendiz. Vas a hacer tus actividades. ¿Qué actividades vamos a hacer? Entonces, vas a crear una carpetica, ahí te dice cómo hacerlo. De pronto en este momento, como no tenemos tiempo, usted puede estar perdido, ¿sí? Pero ahí te explica muy bien, te explica el video cómo hacer el portafolio del aprendiz. Entonces, haz una carpetica que diga Java 3, y en Java 3 vas a dedicar unas actividades, actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4 y actividad 5. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4 y actividad 5. Estas actividades están colocadas aquí, sesión crear portafolio del aprendiz. ¿Entendiste? Sí, señor. Entonces, hagamos una cosa. Para que quede esto por escrito, vas a colocar en el chat de Meet las actividades que hay que hacer para tu plan de mejoramiento. Coloca plan de mejoramiento. Escribe plan de mejoramiento en el chat de Meet. ¿Estás escribiendo? Hola, ¿estás escribiendo? Sí, es true, pero entonces lo escribo todo junto o voy escribiendo por pedazos. Por pedazos, no hay problema, sí, por pedacitos. Colocado. Mi plan de mejoramiento en el chat de mí. Cópialo, para que yo vea también. Mi plan de mejoramiento es. ¿Qué? Entonces es uno, ver el portal web. Está en la plataforma territorio, pero tú como no has podido entrar, pues ahí te queda esa forma más cómoda para ver. Entonces, copia. Uno, ver el portal web de Yabate. Ver el portal web de Java 3. ¿Lo escribiste? Sí. Listo. Dos. Dos. Dos, hacer mi portal, mi portafolio del aprendiz. Del aprendiz. A ver, veamos, ¿sí lo escribiste? Sí. Listo. Tres. Sí. Entregar las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entregar las seis actividades planteadas en el desarrollo metodológico de Java 3. En el desarrollo metodológico Java 3. Listo, tres. Entregar las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Entonces coloca 4.
Sí. Tiempo. Como tiempo de tu plan. Tiempo para hacer tu. ¿Cómo es que se llama esto? Es plan de mejoramiento. Cuatro. Tiempos. Para entregar el plan de mejoramiento. Escríbelo. Y vas a colocar ahí. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Cuánto crees que necesitas? Dime. No, esto pues por ahí una semanita para ponerse al día. Una semanita, bien, perfecto. Entonces vas a tener plazo máximo hasta el lunes próximo. Entonces coloca ahí mi fecha máxima de entrega es. Coloca el 30 de octubre del 2020. Sí. Bueno, ¿listo? ¿Y por qué hoy no asististe a Android? Porque primero estaba, digo, no sabía, como le dije, lo del link. Fue que ahora vi que en el grupo escribieron lo del desayuno y de una le escribí a un compañero para que me dijera y él me mandó el link. Y segundo, porque estaba ayudando a mi mamá en unas cosas de un préstamo que va a hacer. Entonces estaba ayudándola a buscar unas cosas y recibiendo al señor del banco. Bueno, entonces mira, que quede constancia. Este chat, en este que te estoy escribiendo en WhatsApp, dice link de formación. Sí. Todos los días, lunes y viernes, de 7. ¿Te estás viendo el WhatsApp? Ya, mira. Formación de la competencia. Sí, es en el WhatsApp. Ese es el link de todos los lunes y viernes. ¿Vale? Pero usted lo escribió en un grupo. Sí, ahí está en el chat de Meet. En Android. Están en el WhatsApp. Está en el WhatsApp. Android. Pero yo no estoy en ese grupo. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no me agregaron? ¿Cuál es tu teléfono celular? 313. No, espera, lo voy copiando. Suave, que toca el celular. Listo. 313 734 88 37. No entendí, ¿cuál es? 37. Otra vez, no, todo 3 3 13 734 88 37. Listo, y tú eres entonces un momento aprendiz, ¿quién? Aprendiz Brandon Urrego. Urrego, ¿cómo se copia? Urrego, U. U, doble R y ya es normal, E, G, O. ¿Listo? No, no alegro. Bien, entonces espérate, meto al grupo. Bueno. Aprendiz. Brandon. Urrego. Míralo, este es. ¿Seres tú? Acuérdame, aprendiz Brandon Urrego y te voy a agregar al grupo. ¿Cómo se agrega acá la gente? ¿Tita es? A mí se olvida esta vaina, ¿cómo se agrega? Ya les voy a agregar gente. Se mete ahí en el perfil y ahí le aparece. Ahí, añadí participante, ¿cierto? Sí, ese eres. Bueno, ¿y cómo te coloqué? Aprendiz. Ese es, ¿sí o no? Brandon Orrego. Sí. Bien, entonces, cordial saludo. Cordial saludo. Tengo el gusto de invitar a participar
de nuestro grupo, participar, participar de nuestro grupo, formación, en Java, Android 1, al aprendiz. Y lo que a mí se me olvidan los nombres. Brandon. Flores. Urrego. Sí. Bienvenido. Vale, ¿ya está llegando tu WhatsApp o no? Sí, claro, ya. Sí, señor, ya lo agregué y todo. Te invitamos. Todos los días. Lunes y viernes, de 7 de la mañana a 11 de la mañana, a formación de Android 1, para entregar evidencias de Java 3, debes, ¿cómo fue que te dije? Entregar tu plan de mejoramiento con las siguientes actividades concertadas. Los puntos. Uno, lo que escribimos en el chat de Meet, ¿te parece? Sí, señor. Uno, ver el portal web. Java 3. ¿Dónde estaba el portal web? El portal web era este. Será el portal web. ¿Listo? ¿Cuál fue la 2? La 2 fue. Ya está. Es. Cuatro. Y colócame ahí algo para saber que si estás entrando o sea, si estás viendo el WhatsApp. Pues coloca como. Bueno, plan de mejoramiento, plan de mejoramiento como concertado por el aprendiz. Tu nombre, plan de mejoramiento concertado por mí, el aprendiz, tal persona. Plan de mejoramiento concertado por el aprendiz Brandon Urrego. ¿Señor? ¿Sí? Sí. Bienvenido, Brandon. La idea es que nos acompañes en Android 1. Tenemos Android 1 lunes y viernes. Pero pues ya tienes que entregarme de hoy en 8 días. Java 3. Bueno, ¿vale? Señor. Bueno. O sea que en cada uno de estos de esas secciones aparece la explicación de todo. Yo explicándola, sí, señor. Te recomiendo una cosa. Van a haber sesiones que tú vas a ver y van a haber tiempos muertos. Como que el profesor está comiendo, que tal aprendiz está dándome algo distinto a lo de la promoción. Pues esos tiempos muertos no los vea. O si los va a ver. No, yo creo que no es mejor adelantar para ver lo que usted está explicando para terminar más rápido. Tiempos muertos no, pero las explicaciones sí las ves. Hagamos, a ver, Brandon, está, ya ahí estás comprometiéndote a entregar unos compromisos por medio escrito. Entonces, hagamos otro compromiso. Si tú quieres que te ayude en algo, me avisas en toda esta semana. Tiempo completo. Hasta las 9 de la noche puedes escribirme. Profe, me ayuda con esto. Profe, ¿me puedes ayudar con esto? Que tal vez esto no sé cómo contarlo. Y yo te ayudo con gusto, ¿vale? Bueno, señor. Gracias. ¿Te parece? Sí, señor. Y ahí aparecen de una de las actividades en esas secciones. Sí, las que mejor dicho, haga eso paso a paso y va a ver que están todas a hacer las actividades que tienen que entregar. Bueno, señor. Mientras tanto, tú quedas con plan de mejoramiento. ¿Vale? Bueno. Listo, Brandon. ¿Quedamos claros? ¿Hay algo que nos quede claro? No, señor, todo claro. Perfecto, Brandon. Perfecto, vale. Brandon. Gracias, Brandon. Bueno, señor. Muchas gracias. Chope. Hasta luego. Brandon, ¿quién más queda acá en sesión que quiere entregar notas ahorita? Instruí, o sea que ya acabó la clase de hoy. Sí, la clase de mía. Ah, no, espérate. No, señor. Espérese, a ver, la clase no se acabó. Esto sigue a las 11.
Entonces, no, es que la semana pasada había una parte que era de deportes, pero ahorita seguimos con la sección blanca. Eso no te O pues ve a comer algo. Bueno, señor.
Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Ya almorzaron? ¿Ya desayunaron? Yo no he desayunado, les cuento. Bueno, ¿quién más queda acá pendiente? ¿Daniel? Había una compañera que es Nicole, pero no es Nicole. Nicole. No es ella. ¿Y quién queda pendiente por aquí? Todos los que me escribieron hace un momento. Bueno, yo creo que ya. Bueno, compañeros, ¿estamos todos? 6 minuticos más.
A ver, dime si lo... Sí, ahora ábrelo. Abre. Envíame, tómale un pantallazo de esto y me le envías un pantallazo a ver cómo se observa en tu celular. Daniel, para que haya constancia, mira, si tú quieres formarte, yo le ayudo, yo le colaboro, de verdad, sinceramente le colaboro. Si no puedes entrar a territorio, hay otras formas. Y una forma es el portal web, ¿vale? En el portal web, bueno, en el portal web quiero ver si pudiste entrar o no, sí, sí pudiste entrar. Entonces, ves arriba que hay tres rayitas, a mano izquierda superior hay tres rayitas al lado del logotipo de escena que está como girando, en donde hay una barra gris. Si hay tres rayitas, ¿sí? Ahí vas a ir a varias formaciones. Por ahí hay una que dice formación a Android 1, a la que deberías estar entrando ahorita, ¿sí? Si no puedes, hay X o Y causa, no se puede entrar, ¿sí? Ahí dice Android 1, pero antes de Android 1, tú no me has entregado nada de Java. Entonces vamos a quedar en plan de mejoramiento, ¿sí? Vamos a entrar a plan de mejoramiento, pero para eso... Vas a entrar ahí donde dice sesión, crear portafolio del aprendiz, señálala. Claro, tienes que entregar todas las notas. ¿Cuál es tu correo? ¿Me envías tu correo, por favor? ¿Cuál es tu correo en el WhatsApp? No, envíamelo al WhatsApp, escríbelo tú, porque para que yo no me equivoque. Escríbelo tú y con ese correo yo me empiezo a trabajar. Envíame tu correo. Espérate que no lo estoy viendo todavía. Espere. Listo. Perfecto. Entonces, espere. Copiar. Y un momento. Eso no está bien escrito. Me dice que me está bien escrito. 2-98-03. ¿Está bien escrito ese correo? No, no creo que esté bien, no creo que esté bien escrito porque me está diciendo que no. Gmail me dice que ese correo no existe. Pero espérate a ver. Ah, ya, espere, ya. Espera, ya, tranquilo. Entonces, sí. Listo, te está llegando a tu correo. Te está llegando como un acceso para que entres a la sesión. Abre tu correo electrónico. Listo. Tómale un pantallazo para que yo vea también que está llegando. Envíame el pantallazo. ¿Vale? Eso, envíame el pantallazo. ¿Lo estás enviando? A ver. Ya, ahora sí. ¿Qué sale a ver eso? Listo, entonces, únase a la reunión. Dele ahí unir a la reunión. Sí, con ese correo. Ahí dale unirse a la reunión. El botón que dice unirse. Dale con Chrome. Descárgala, claro, descargue la aplicación, a ver, para que sea como más fácil. Y avísame a ver qué pasó. ¿Está descargándola?
No, si usted quiere estudiar, no hay problema. Yo ayudamos en eso. Acá los instructores ayudamos en eso. La idea es si quieres, ¿sí? Pero es saber si quieres si no, o si no, pues me avisas. Pero si quieres, bueno, buscamos metodologías para que haya un canal de comunicación. Bien. Cuéntame, ¿cómo va el WhatsApp? Ya está descargando, acabo de descargar. Listo, avísame entonces. Ya, ahora ábrela desde ahí. Otra vez vuelve al correo electrónico que te decía unirse y ahora únete. Otra vez vuelve al correo que me enviaste al pantallazo. Miguel Ángel Plazas Peralta te invitó a unirse a una videoconferencia ahora. Dale unirse a la reunión. Sí, señor. ¿Ya entraste? A ver. No. Sí. ¿Nada? Bueno. ¿El micena tienes? Micena, con el correo micena, listo, dile con el correo micena a ver si puede. Dame tu correo micena y te invito acá a la sesión. ¿Cuál es el correo micena? No, envíalo. Sí, mejor que lo envíe. Listo, entonces abre ese correo electrónico. ¿Vale? Espere, no le pido todo el correo. De un momento, espere. Listo, Daniel, mire a ver. ¿Ya le llegó el correo? Listo, entonces toma el pantallazo, me hacen viendo pantallazo y te voy a decir ingresar a la sesión que estás invitado. Micena, con el correo Micena, no será, Micena. ¿No puedes acceder? Bueno, listo. Entonces está bien, siendo que usted no puede acceder a formación. Bien. ¿Dónde está? Bueno.
Listo, no hay problema. Entonces, al portal web que te di, ¿cierto? Vas a ver esa que dice sesión crear portafolio del aprendiz, ¿vale? La vas a ver hoy. Hay unos tiempos muertos en los que les digo a los aprendices vayan a comer, ¿sí? O hay tiempos muertos que yo me pongo a hacer algo que me envía el SENA que tiene que ser ya para allá, entonces pues eso para que lo va a ver. Pero sí vas a ver toda esa, arranca a verla. Empieza a verla y me dice si la estás viendo o no. Ingresa. ¿Sí? Ahí donde dice que es crear portafolio del aprendiz. Entras, ¿vale? No, donde dice, a ver, donde dice ahí sesión, crear portafolio del aprendiz, dale ahí, sesión, crear portafolio del aprendiz. O primero, dale clic. Ahí sesión, crear portafolio del aprendiz, le das clic. Mi cena, yo creo que utilizo mejor mi cena, mi cena. Y ahí le das clic derecho, diga, como está en el celular, dale clic derecho donde dice portafolio aprendiz móvil, clic derecho y le das vista previa. ¿Sí? Pero selecciona el que dice portafolio aprendiz móvil, el que dice móvil, clic derecho y le das vista previa. ¿Y estás escuchando? Mándeme un pantallazo de que sí lo está viendo. ¿Puedes tomar pantallazo? Bueno, listo, siga viéndolo. Entonces, venga, vamos a hacer una cosa. Vea ese video. Mientras estoy en formación, lo vas a ver y te llaman en un momento cuando acá me envías un WhatsApp, profe, ya acabé ese video. ¿Vale? Sí, estoy viendo acá. Listo, acabé de llegar. No, cuando acabe de ver el video me dicen, ya acabé, para llamarlo. ¿Listo? Chao, pues. Listo. Esa es la formación. Listo, así vamos a trabajar. Si no puedes acceder, vamos a trabajar así, ¿vale? No hay problema. Listo, Daniel. Daniel, espera, Daniel, para que quede en constancia, como no me has entregado actividades, ya vas a quedar en plan de mejoramiento. Pero la idea es tener una metodología de comunicación. ¿Sí usted? Bueno, ve mirando ese portal web. Si tienes los trabajos, ahorita cuando acabes ese, ve mirando ese video. Cuando lo acabes, ya te digo cómo lo vamos a subir ahí. ¿Vale? Si los tienes todos. Vale. Chao, Dani. Vamos a trabajar así. Si quieres trabajar, yo te ayudo. ¿Vale? Pero necesito que me digas la verdad. ¿Quieres o no quieres? Para no perder tiempo. Entonces, listo, hagámosle. Hagámosle ganas. Metámosle ganas y no hay más. Vale, de una. Con gusto, Daniel. Bueno, esa es mi obligación. Chao, pues. Compañeros, ¿cómo vamos? Bien. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Quién está por ahí? ¿Quién habló? Bien. Bueno, compañeros. Yo. ¿Quién? A ver, ¿quién es yo? Porque ahí me dicen yo y no entiendo. Johan. Sí, sí. Listo, Johan. Bueno, tocaba hacer una sesión como un poquito extra con Daniel, que tiene unos problemas en el celular. Tal vez creo que es que no sabe manejar bien el celular para la parte de conectarse con la sesión Meet. O de pronto toca mirar qué pasa con este celular. Pero sí en la ventaja de tener un portal. Sí, que él no puede entrar tampoco a la plataforma territorio, pero él sí puede ingresar aquí a los videos, ¿sí? Él sí puede acceder a los videos. Entonces, hay varias formas para que podamos tener formación. La idea es, ¿quieren hacerlo? Hay muchos retos a solucionar y si me dejan, yo los ayudo a solucionarlos. Es la idea. Sigamos con nuestra formación que nos quedan 10 minutos para que vayamos otra vez a la guía de aprendizaje. Vamos a la guía de aprendizaje. Todos abran en el ¿qué era? No, pero yo estoy aquí en Java, ¿no? Java no. Vámonos a Android y vamos a la guía de aprendizaje de Android. Y vámonos a la guía de presentación. ¿Bien? A la presentación.
Bueno, y los tres, compañeros, futuros ingenieros. Entonces, miren, el cuento es que esto no solo sirve para un celular, esto sirve para una cortina, esto sirve para automatizar una casa, esto sirve para automatizar una fábrica, esto sirve para automatizar una clínica. Entonces, pues por ahora pensamos que nos sirve solo con Android, un móvil, ¿no, señores? Esto tiene mucho poder de crecimiento, ¿vale? Pero aquí lo que vamos a hacer es utilizar a este señor dispositivos móviles, ¿vale? Con dispositivos móviles que tengan sistemas operativos Android. Por eso la clase se va a centrar en dispositivos móviles que tengan sistemas operativos Android y se van a hacer aplicaciones, escucha bien esto, nativas. ¿Para quién? Para celulares que tengan sistemas operativos Android. Entonces, esto va a correr más rápido en los celulares que tengan Android, pero esto no excluye que si ustedes tienen un sistema operativo iPhone, no les va a correr su aplicación en un iPhone, sí, sí les puede correr. Esto no excluye que si ustedes tienen un Windows Phone, que eso ya es un sistema operativo viejo, no les va a correr ahí, no, sí les va a correr. Esto no excluye que si tienen un Fedora Phone, no les va a correr ahí, sí les va a correr. Si tienen un Ubuntu Phone, no les, sí les va a correr. Si tienen ese operativo, sistema operativo de China nuevo del año pasado, también les va a correr ahí. El cuento es que como está diseñado nativamente para sistemas operativos Android, va a ser más rápido ¿en quién? En sistemas operativos Android. Aunque si ustedes colocan en un iPhone, también va a ser rápido. Usted ni va a notar la diferencia de en cuál corre más rápido y en cuál no. Necesita colocar programas especializados para la lectura de velocidad del programa en distintos sistemas operativos. Eso es una cosa que ya es técnica, y pues cuando usted como usuario lo que le interesa es ejecutar su aplicación, pues hombre, a mí no me da instintamente si es un milisegundo antes o un milisegundo después, ¿sí? Si ya son 10 segundos después que está corriendo de diferencia, uy, eso ya es lento, ¿sí? Bueno, vamos a correr en sistemas operativos nativos las aplicaciones, ¿sí? Pueden ser de dos formas, con un emulador, ¿sí? O con un celular. ¿Qué es eso de un emulador? ¿Qué se les hace parecido a un emulador? ¿Qué es un emulador? El ¿qué que es un emulador? Para sí. Emular el celular, pero ahí en la pantalla del computador. Correcto, bien. Y esa fue Anela. No, bien, tú, no te escucho. La voz está mal, no te escuché. Otra vez. ¿Qué pasó? Que eso de simulador no solo sirve como con teléfonos, cosas así. Se pueden utilizar para muchas cosas. El emulador, sí, señores. Entonces, ustedes tienen una máquina electrónica, una máquina eléctrica, que les vale 10 mil millones de pesos. ¿Ustedes pueden comprarla para aprender? No, es difícil, ¿sí? Ya cuando ustedes van al entorno productivo, sí la tienen. Pero para aprender, se hacen estos emuladores. Un emulador, este señor que estoy señalando, en Android Studio, un emulador sirve ¿para qué? Para que ustedes pues estén en constante configuración de distintos dispositivos móviles. Por ejemplo, a ver, el ejemplo viene ¿qué? A lo siguiente. Por ejemplo, miren, hoy, no sé, Huawei, sí, Huawei o Samsung, no sé, Samsung, último dispositivo de Samsung, Samsung Móvil. ¿Cuál es el último dispositivo Samsung Móvil? ¿Cuál es el último? No sé, el último será un S, un S40, un S50. Ahí marque mal esto, S50. No sé, el último que esté saliendo. Bueno, hoy salió el S40, mañana sale el S50, pasado mañana sale el S70, pasado mañana sale el S100. A una empresa le conviene estar comprando el dispositivo móvil de última tecnología, invertir 7 millones de pesos cada semana. ¿Eso es bueno para una empresa? No, ¿cierto? ¿Cómo? La empresa no puede darse ese lujo. La empresa no puede darse ese lujo. ¿Qué vamos a hacer? Pues se hacen los emuladores. Hacen los emuladores. Entonces, miren, esto es un emulador. Yo voy a borrarlo. Después vamos a aprender cómo hacerlo. Por ahora es el concepto. Solo entiéndame el concepto. Ahorita no cómo hacerlo. Entonces, yo ya creé, hay una maquinita. Una máquina que se llama ¿quién? El Pixel, el que tenía. No sé cuál era. El Pixel 3XL. Ahí lo estoy creando. Entonces, al crearlo, le tengo que dar un sistema operativo a este celular. Le puedo dar un sistema operativo.
vamos a trabajar sistemas operativos Marshallow de Android. Cada Android vienen con generaciones, distintas versiones de sistemas operativos. Desde el Android 1 o Android Beta, Android 1, Android 1.5, Android 2, etc. Miren los Android, empezaron con el 1, 1, 15, 10. Hay Android muy viejos. Android 2.3, Android 1, Android 2.3, Android 4, Android 4.4, 5, 7, 8. Pero el que me interesa no es ni tan adelante, porque la máquina va a ser muy lenta, ni tan atrasado, porque entonces su aplicación no va a poder correr en la mayoría de los dispositivos móviles que hay en el mercado. Entonces, creo que un buen sistema operativo es un Marshallow, ¿sí? Si acá vemos, bueno, esto yo se los voy a enseñar a manejar, ¿no?, en una formación. Si acá vemos, acá está la introducción de cuántos sistemas operativos en este momento, esto está en constante actualización, en el mercado mundial, cuántos sistemas operativos Android 6.0, la versión 6.0, que es la Marshallow, pueden utilizar si hacen su aplicación con este sistema operativo. Eso dice que hay una probabilidad de que en el mercado mundial usted pueda utilizar los celulares, su aplicación en 84,9% del sistema operativo Android que hay a nivel mundial. Si yo utilizaran una muy bajita, miren esta roja, no, ni el 39,5% del mercado mundial que tengan Android lo utilizarían, si utilizo esta vieja, ¿sí? Si utilizo una muy reciente también va a pasar lo mismo. Ustedes cuando tienen, la mayoría de los dispositivos no son recientes, tienen un año por ahí de uso, tienen 2 años de uso, entonces ni pueden irse a una tan reciente a menos de que su aplicación le implique, le digan debe estar para el último sistema operativo. Ahí es otra cosa, no le interesa el mercado de introducción, de aceptación de su producto de aplicación en el mercado, eso no le interesa, eso ya es otra cosa. A mí lo que sí me interesa es que ustedes puedan correrlo en la mayoría de los dispositivos móviles que tienen, que están en la calle, ¿sí? Entonces, esta es como una buena, esta podría ser una buena referencia. Hay muchos sistemas operativos Android, va a haber una formación de sistemas operativos. Entonces, yo estoy utilizando el Marshallow. Para eso tengo que descargarlo y ahí ya lo señalo acá cuando dice por 86 que imagen va a utilizar en su computador el sistema operativo para esta máquina emulada. Estoy diciendo Marshallow porque es medianamente aceptable en el mercado. La mayoría de los dispositivos lo pueden tener. Vamos a hablar todo esto con paciencia, con paciencia. Entonces utilizo este y que digo voy a usar este, ¿sí? Y me toca reducir la pantalla, por aquí, a ver dónde está, estoy utilizando esta, sino que abajo hay uno que dice Enter, y se me salió, no, entonces, creamos otra vez la máquina, un Pixel 3XL, ¿cuál sistema operativo quiero? El Marshallow, pero acá abajo, no lo estoy viendo por aquí, ahora sí ya, ven, aquí abajo, dice Next. ¿Cómo lo quiero? ¿Que la máquina aparezca por defecto horizontal o vertical? No sé, ¿ustedes cómo la quieren? Bueno, vertical, está bien. Entonces, vertical. Ahí está creándome el emulador. Sí, ahí me está creando un emulador. Es una forma de correrlos en un emulador. Es una forma, está creándolo. Listo, ahí lo creo. Y acá lo puedo correr. Entonces, estoy corriendo ya le di play, correr el emulador que creé en este momento. Voy a correr un Nexus, ¿sí? Y voy a correr un Galaxy. Entonces, bien, veamos acá. Este no sé cuál es. En este momento no interesa, no es el como la pretensión, pues invocar a esto, qué celular es este, ¿sí? Pero sí como ver que es un emulador. La pretensión sí ver es, esto es un emulador. Entonces, bajemos todo esto. De acá salgamos ya. Miren, esto es un emulador, este fue el que creamos, dijimos no, que iba a ser de forma horizontal por defecto, pero rotémoslo. Esto lo estamos rotando. Entonces estos son emuladores, ¿ven? Esto es un emulador. ¿Y cuál es la ventaja de un emulador? Pues hombre, que usted no tiene que estar invirtiendo cada semana 7 millones de pesos en una máquina nueva que está sacando Huawei. Usted la puede configurar. Van, miran cuáles son las características que está sacando esa máquina, que tiene 10 cámaras,
10 cámaras atrás y tiene 20 cámaras adelante, que tiene una pantalla de 8K de resolución, que tiene superaceleración, que tiene 3 geoposicionamientos, 3 GPS, que tiene 10 partes, ¿sí? Ah, bueno, lo configuramos acá. Por eso es muy importante utilizar el emulador, ¿sí? Es muy importante. ¿Me entendieron? Hola, compañeros, ¿me entendieron? No. El problema es que cuando ustedes van a programar en Android y van a hacer producción, cuando van a hacer producción, Android es supremamente pesado, más pesado que las bases de datos, supremamente pesado. Supremamente pesado. Sus computadores caseros no van a poder correr ni siquiera un emulador. No van a correr ni siquiera uno. Esto es para entornos productivos. Tienen que tener computadores caros, ¿sí? Por eso una aplicación vale plata, ¿sí? Para que ustedes puedan correr solo un emulador, deben tener una máquina buena, buena, buena. Entonces, yo no les puedo indicar a ustedes, bueno, compañeros, córranme en el emulador, porque sé que no les va a correr. Sé que no les va a correr el emulador, ¿sí? Como sé que no les va a correr el emulador, ¿sí? Entonces, yo cuando haga clase de emuladores, de evidencia de emuladores, así como calificamos Java 3, entonces les voy a decir, ¿tienen todo su programa listo? Sí. ¿Lo tienen subido al portafolio del aprendiz? Sí. Ah, bueno, tal persona entra a formación y empieza a sustentar. Tal persona entra a formación, suben su proyecto a la nube sin ningún error, y yo les digo a tal persona, entramos a formación, y usted empieza a utilizar mi computador para que ustedes vean cómo se opera un emulador. Sí entendimos eso, porque sé que en sus computadores no van a usarlo, no van a poder un computador, menos un celular. Si están trabajando desde el celular, menos. Pero sí pueden hacer una cosa. Desde el celular pueden entrar a controlar remotamente mi computador. ¿Les parece buena la solución o no? Para mí sí, sí, señor. ¿Alguien tiene alguna objeción ahí? Van a entrar a este computador. Ya este computador, en una sesión, ustedes van a hacer emuladores, van a equivocarse. Uy, profe, yo acá me equivoqué y dañé este computador, no sé qué hice. No problema. ¿Sí? Yo les ayudo. Van a hacer emuladores para que en la vida empresarial sepan cómo hacer un emulador. ¿Vale? Escríbanme en el WhatsApp, en el chat de Mix, si alguien no ha entendido la metodología. O coloquen presente, o coloquen emulador. Si todos coloquen emulador, es que están entendiendo que tienen que hacer una sesión manejando mi computador para hacer emuladores. Coloquen emulador. Si no, díganme no. Bueno, compañeros, yo estoy desayunando en este momento, ¿vale? A ver, díganme. A ver. Ah, ya, esta formación ya se acabó. Son las 11:04. Bien. Esto es el emulador. No alcancé ni siquiera a hacer la introducción bien del Android Studio Canary. Android Studio Canary, ¿vale? Bueno, compañeros, ustedes tienen formación. Ahorita, ¿con quién tienen formación, saben? ¿Daniela? Con el instructor Mauricio. Bien. Entonces yo creo que pues yo ya me voy retirando. Colocamos presente en formación. Me parece que el grupo es un grupo trabajable. Si hay ganas, lo importante son las ganas. Las soluciones se dan. Y las ganas y la disciplina. No me interesa que ustedes sean brillantes, sino ganas y disciplina, no es más. Bien, compañeros, gracias. Cualquier duda, estoy hoy para sus notas. Cualquier cosa me avisan, ya tienen sus notitas por ahí, ¿vale? Bueno, compañeros, quedamos hoy en los emuladores. Una introducción, el viernes seguimos con formación. Gracias, compañeros. Muchas bendiciones en su formación. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Stacy. Juliana, gracias. Ya pues, Johan, todos. Compañero Flores Brandón, Flores, venga, alguien que se quede, Daniela. Daniela, ¿me le vas a dar el link de acceso a Flores Brandón de la formación con Oscar Mauricio? ¿Vale? Flores Brandón, Flores, mira, tú ya estás ingresado al WhatsApp mío, al WhatsApp de Android, ¿cierto?
Entonces, ahí Daniela ahorita va a enviar el link de acceso para la sesión de formación con Oscar Mauricio, para que puedas entrar a la formación de Oscar Mauricio. ¿Te parece, Flores? ¿Bien? Bueno, señor, sí, señor. Ojo ahí, ojo con esto, ¿vale? Listo. López, gracias, Juan. Gracias, Juan. Ryan, López. Hasta luego. Daniela, ahí ayúdame con Flores para enviarle el link y que quede evidenciado. Que quede evidenciado por lo menos en mi portal de Android, que le enviaste el WhatsApp, el link, para que él sepa que ahí estaba el link, ¿vale? Chao pues, compañeros, gracias, Juan. Flores, gracias, Daniela, chao pues. Daniela, chao. Finaliza la formación de Android 1, formación que está compartida entre final de Java 3 e inicio e introducción de Android 1, aunque no se pudo hacer una buena introducción de Android 1. Gracias a Coordinación Académica por la formación de Java y la formación de Android. Finaliza la formación.